pasando, brother? Todo bien. Todo bien ahí. Este cabrón no me quiere dar una licencia. ¿Tiene dinero? Que tengo que estar en el cash, no hay tecnología aquí. No, tiene ese cash. Que Diablo, brother. ya, ¿cuánto necesita cash? Sácalo por ahí, tiene que haber algo cerca. Aquí está el banco ahí en el pueblo. Para allá. Cerca, aquí. Oye, Ya ya que la, eres ya. policía, aquí dan multa extra por no andar con licencia o. Sí, si no tiene licencia y si te paran, no tiene licencia, te dan la multa. Dan otra extra. Puede, te dan un warning, si es la primera vez que te coges licencia. Ah, bueno, pues todavía tengo el break del warning. Lo saco después entonces. Está bien. Nada, pues dale, papi. Dale. Dímelo, Luis Ortiz. Qué vago, ve ahí. Mira, ahí, está bien, está cerquita del banco. Yo tengo dinero, pero yo no voy a dar dinero. A ver si yo tengo dinero cash. No hay nadie. Ah, espérate, eso no es. A mí subo un video, de verdad. Aquí. Cash. Cachimiro, tengo 42.275. En el banco, en efectivo tengo cero. No voy a darle. Pepe, Pepe. No, no están. No hay nadie. Estoy yo todavía. Recuerden que ya mismo entran después de las 8:30 para arriba, que ya empiezan a entrar. Recuerden que en España. España. Vaquero, gracias. Vázquez, gracias por el like. En España sabe que eso es. La hora es bien diferente acá. No lo vimos ahora. Yo espero que hayan arreglado los carros de aquí. No puedo ir todavía. ¿Cómo que no puedo ir todavía? Bien. Oh, te tienen que poner el puesto, sí, yo no puedo. Ay, no quiero usar motora, ¿qué es esto? Oye, ¿por qué me sale la motora esa? Yo tengo un carro. Voy a averiguar eso. Creo que es este. Pero me están saliendo la motora. Posiblemente de droga. Me jodí. Mario, dímelo, Mario. Ángel, gracias por el like. No me gusta este carro. Cambiaron todo aquí. El carro mío supone que estuviera el último que era aquí. Ah, el este. ¡Ah, se la madre con esta porquería! Como que quiere este motor ahora, yo no quiero este motor. Dímelo, dímelo, espero que estés bien. Adiós, Vera. Ahí está, era aquí. Me gusta este. Uy, este sí que corre. Saludito que están entrando mi gente. Saludo de. Ya llevaba 4 días sin transmitir. Sin hablar con ustedes. Espero que hayan disfrutado el fin de semana. Espero que hayan disfrutado demasiado, demasiado con su familia. Yo estuve de camping. Tuve 4 días de camping, llegué hoy, me disfruté, bien disfrutado el camping. Oye, el perro este, si ese perro no avanza, me muerde los trotucos. Papi, mete ese perro en. Ahí se lo llevó. Nada que llegue más. Que. Lo que pasa es que yo no quiero ser dispatch. Recuerda que no me gusta eso. Dispatch es quedarte ahí y mandar a la gente a los sitios. Y ponerlos a la. A las asignaciones. Y yo no me gusta eso. Choca, choca el carro.
Vamos a ver quién entra por allá mismo. Ángel, ¿qué cuenta, Ángel? Mario, ¿qué cuenta? Pero mucho cohete. Mucho cohete, hoy yo no. El sitio que yo estaba iba a ser lo de fuegos artificiales hoy, pero nos venimos temprano. Nos venimos bien tempranito. Deja de ponchar, que tengo que ponchar. Estoy aquí, pero tengo que ir a ponchar. Okay, ya ponché. Chocó el carro, ¿verdad? Está levantando ahora mismo. Levantándote. Cogí tu caja de sueño bien largo, ¿ah? ¿Eh? Dormiste bien demasiado. El cabrón me chocó, ¿verdad? Sí, eso me di cuenta que me chocó. Pero vamos a ponernos nosotros mismos, ¿verdad? Dani García, gracias por el like. Vamos a ponernos en unión 10 a lo que llega a otra gente. Vamos a ponernos en unión 10. Ahí está. Vamos a poner aquí comunicación a radio, código 2. Ahí está. Los que no voy a esperar aquí a la gente. Me dije, allá entraron como cinco policías. Había ido uno ahí. Ese está calvo. Está calvo. ¿Verdad que sí? Estaba calvito ese. Iba a coger un carro y todavía está en la patrulla, ¿qué? Tranquilo, Pepe. Ya como las 8:30 para arriba ya empiezan a entrar los jefes. Eso es verdad, no va. ¿Sabe quién entró aquí? Yo vi que alguien entró, estoy ciego, estoy viendo visiones. Santísimo Dios. Pedro Salomón. Gracias, gracias por el like. Gente, podéis compartir mi página. Ahí donde está. Adiós, aquí se metió para acá abajo. Yo sentí que se metieron. Oye, siempre guaya ahí los carros, ¿eh? Bueno, vámonos, se joda, vámonos. El que entre, que me avise. El que entre, que me tira por la radio, que hay alguien, que hay alguien.
¿Viene por ahí? Todavía no ha entrado nadie. ¡Saludos! Domínguez, dímelo, ese cabrón dio F8, era. ¿Qué clase de huele estaca? Sube 108 días, espero que estés bien. Ese huele estaca dio F8, era. Bien, huele estaca. Agarré revolutiones de pelea en el radio. No te escucho, papi, te ves demasiado, te escuché demasiado feo. Capitán, te escuché demasiado feo. Escuché un revolú de perro, gato, gallina, gallo, gato. Arregla el micrófono, que te escucha feísimo. No te escucha nada, tiene un rebulo ahí. Trata de apagarlo y trata de entrar de nuevo. ¡Dylan! Gracias por el like, Dylan. Capitán puede, yo creo que sí, porque es capitán. Si no hay... Yo creo que el capitán puede, creo. Coño, me duele las piernas, bro. Creo que sí, deja que entre porque tiene un rebulo ahí. Tiene un rebulo del diablo. Tiene un rebulo ahí de... Me explotó los oídos. Nada, todavía sigue igualito. José Ortiz. José, gracias por el like. Nada, papi. Feo. Sigue igual. Te escuchaba en feito. Si quieres entrar al live donde estoy ahora haciendo live y te escucha. Estoy en 254 Víctor.
Igualito, todavía te escucho igual, papá. Métase el carro, métase el carro. ¿Cómo? Se escucha feo, métase el carro. Que meta el carro. Seguro que sí. Se escucha feo. A ver. ¿Por qué no paró cuando lo mandó a parar? Porque no se ve usted, caballero. No se ve. No me diga eso, no me diga eso, porque me voy. La verdad, pues váyase, porque no se ve de verdad. Ahora mismo usted llegó ahí. Sin vacilones. Yo estoy aquí a beberlo. Acabo de verlo ahí como que brincando. Y sí, la como, batea ni se ve. Como Power Rangers. Desmayese entonces. Mira, ay, bueno, oficial, si quiero dar el ticket. Con todo permiso. Mira, pero como tú me vas el ticket, si es una igualdía. Espérate, la patrulla, Bájate. Ahora, mira, pensé que se veía. Yo sé que hay que uno estaba en un Bugatti, pero no sabía que sí, eso estaba pasando aquí unas veces. No diga que lo parqueaste en el de plaza. No, lo saqué de la comisaría. Qué raro, no pues sé. Está dándose problemita. Mira, yo vengo persiguiendo y digo, pero que no me han mandado, siga mi velocidad. No, ¿sí te escucho? Te escucho. Venía desde plaza con la luz prendida y decía, pero dígame, mira, señorita, dígame. Escucho igual, se enfogó, ¿no? Sigue igual, bueno, yo estoy ahí, acaba de llegar mi nene y no lo vi usted. Ahora mismo yo no veo la patrulla ahí. Ya, no. No te veía, papi, así que... Tranquilo, que yo vengo de plaza y coño, va a la misma velocidad, no va rápido. Sí, que no se va fugándose. Lo que viene comiéndose la luz y con todo el carro contrario, el carril. Y dice, coño, esto está raro. Eso fue cuando yo escucho el... caballero, montese el carro y digo, espérate, ¿qué carajo es esto si yo no veo a nadie atrás de él? Ay, tranquilo, ay, dale, voy a ver qué hago, te voy a llamar a alguien a ver si me ayuda. Dale, mi santo, disculpe, señor oficial, yo he sido. Tranquilo. Dígame. Para llevar la jipeta ya. No te escucha. No te escucho, yo me voy. Yo no sé qué quiere ella, pero. Vengo persiguiéndolo a ella y a ellas dos desde. Ahora mismo se ve él brincando ahí, mi meta. Sí, está brincando, no se ve el carro. Desde plaza. Y se me hacía raro, ¿verdad? Que no parara, pero... Se jodió. ¡Ay! Necesito a alguien que... capitán, no se escucha. ¿Quién es este? Morales, mira Morales ahí. ¿Qué cojones, mano? ¿Tú sabías? La verdad es que yo lo dije ahorita que espero que lo hayan arreglado. Y espero que hayan arreglado los carros, mira. Estoy Bugatti otra vez. Le pregunto ahora, papi, Pepe, le pregunto ahora, es que él tampoco se escucha. Oh, yo pude ir a la plaza, a ver. A ver la plaza un momento. ¿No viste el Red Bull que tenía ese ahí? Tiene un Red Bull del diablo. ¡Ay! Bueno, estamos. Escucha.
Buena. ¿Tú ves mi carro? No, no lo veo. Oh, gracias. ¿Qué cojones? No me ve mi carro. Mi rey, mira mi rey. Dímelo. Sí, guarda el carro y sácalo. Lo hice, pero no hace nada. En los carros. Ah, pues llévalo para el otro taller. De garaje. De garaje. Llévalo para el otro taller. Dale. Gracias. Para que se arregle. Dale. Mira, tú también. Tienes que guardar el carro en el otro garaje, mi pana, que no se ve. Anda, para el carro. Ay, no sé. Uno más cerca. Ay, uno más cerca. Vamos a ir a ese, a ver. ¿Cómo es ese? Maru. Escucha. Morales. No, no me escucha. ¿Me escucha? ¿Y te escucho? ¿Tú ves mi carro? ¿Verdad que no? Dame un segundo que tengo un problema. Yo no te escucho, yo no escucho ni juego. O sea, estoy resolviendo aquí porque esto es... O sea, cuando tienen ganas de jugar y joder. Sí, yo sé que sí, dale. Diablo, bro, se está jodiendo. Se está jodiendo el... Dame cambiar el carro. Dame ponerlo en el otro. Vamos a ponerlo en el de la multipiso. Tiene que hacer algo con eso, bro. En verdad que está jodiendo mucho eso. Joder, hecho mucho. Ah, no, esto es multipiso. ¿Qué es esto? Ah, sí, es multipiso. No me jodas, me mandó por aquí esto. Vamos a coger por ahí. Si cojo por ahí no puedo salir. Hasta el jeep está malo. Me mandó por encima de la... Ay, qué cojones. ¿Me escucha? Sí, ahora sí escucho. Dímelo. Gloria a Dios. Te arreglo, Hacho, tiene un rebul ahí de gallo y gallina peleando. Hacho, es que es una porquería. Los únicos dos policías que hay somos tú y yo. Sí. Yo te lo dije, papi, ayer solamente había más que 5. Mira, a esta hora, van a ser 9, solamente hay más que 2 policías, tú y yo. Voy a ver lo del... A cambiar el carro de policía aquí en el multipiso, porque no se ve. Hay un car show hoy a las 9. So, pues tenemos que ir tú y yo para allá porque toda la gente va a estar allá. Hay nuestro problemita. Dar nuestro ojo allá. Sí. ¿Cómo y ten está? Cuidado, por favor. Bien, ¿y tú, Rubén, algo raro, me manda rápido. Bien. Usted nos da un poncito para el pan. Aviso, ¿ok? Sí, yo voy a estar en dispatch. Dale, disculpe. Gracias, oficial. Déjame tratar si el carro sirve. Sí, sí. Venga, sí. Mira, aquí, perfectito, vamos. Vamos, ahí. Siendo que hoy preso, no sé por qué. Dígame. ¿Qué pesta marihuana tiene usted aquí esta patrulla? No diga eso. Es un secreto. ¿Cómo? No, nada. Yo mis oídos están sangrando en estos momentos. No, tranquilo. Un muerto suave, cabrón, que me vas a romper el culo. Pues suave, pues suavecito. ¿Y cómo están ustedes dos? ¿Están bien? Mal. ¿Están mal, vos? ¿Cómo así? Sí. No me gusta ir en patrulla. Tranquilo, si necesito nada, no está haciendo nada malo. Aunque me caí mal, medio mal al estómago. Ay, bueno, hubiera quedado caminando. Ahí está. Siento náuseas en este preciso momento. Si quiere, me paro y se baja. No, oficial, no le haga caso. Es que este hombre, lo que pasa es que fue tocado cuando... A los niños. Fue tocado por un policía
Oh, ok. Lo manoseó. Pues, sí, tiene eso de por vida en su cabecita. Oh. Sí, pero todos somos así, tranquilo. Es normal. Sí, sí. Que le den tu sabes. Gracias, oficial. No se preocupe, tranquilo. Ahí está. Gracias, vamos, Rubén, señor oficial. Rubén. Dale, se me cuida siempre. Igualmente. Agradecido con usted. Tranquilo, mira, dale. Si va a fumar después aquí, callado, me invita. Dale, yo le invito, ya está, joven. Dale. Ahí está, para darnos dígame, un poquito. Ah, seguro. Calladito, pues. Calladito, se me cuida. Dale, claro. Cuídate. Que sí, mijo. Conmigo, por favor. A mí no me cae ningún guardia bien. 10-4, pon el. Oh, ya lo tengo. Voy para allá. Dispatch para un día, ¿me copió? No me cabe, no. Alejandro Domínguez. ¡Ay, me llevé! Bienvenido, Alejandro. Espero que te divierta con nosotros. Bienvenido a la página de Bodymex. Cualquier preguntita, cualquier pregunta que tenga, cualquier inquietud, me lo deja saber. No es dispatch. Ese es Rubén siempre, ¿ah? ¿Eh? Que apesta marihuana en la patrulla. Voy en camino, ¿ok? Manuel Zapata, gracias por seguir la página. Zapata. Hello. Bienvenido a toda la gente que está entrando ahora nuevo. Cualquier pregunta que tenga sobre el juego. Si no sabe que lo estamos jugando, pues le explicamos con mucha tranquilidad y mucho amor. Fíjate aquí, escucho, te están disparando, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Estás bien? ¿Tú ves a alguien en mi cajo? Sí, yo lo veo. Bro. Sí, yo lo veo. Ay, no me escucho. Sí, lo veo. Sí, lo veo. ¿Me escucha? Sí. Oh, my God. Espérate. ¿Pasaría? Dímelo. Bro, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Ese viejo. Dímelo. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Bro. Te escucho. Quédate ahí. ¿Me escucha, Gao? Sí, pero yo te escucho, bro. Te escucho, pero tú no me escuchas ahí. En el juego yo no te escucho. Sí, por eso, yo te escucho a ti. ¿Tú ves a alguien en mi patrulla? No. Había alguien jurado y yo no veía a nadie y como que empezó a moverse música sola y se empezaron a romper los cristales y disparé y creo que maté a alguien dentro del cajo, pero yo no veo a nadie. Ya, dímelo. ¿Me escucha ahora? Ah, sí, te escucho. ¿Me escucha? ¿Que no hay nadie? Jurado, yo disparé y... Mira, ¿tiene música? Fantasma. Mira, la apago. La apago y disparé porque yo no veo a nadie. Y maté, me parece que maté a alguien. Móntate tú de pasajero hoy. No hay nadie. What the fuck? A lo mejor había alguien. Ya, pero no. Vamos a proceder a dar el código 2. No sé. 10-4. Tienen fantasma. Gracias, Alejandro, por compartir. Ahora mi carro no funciona. ¡Ah, se me está de chofer! Bueno, código 2. Vamos para el hospital. ¿Cómo está? Yo no sé qué... En verdad yo no sé... Morales hoy está... Está teniendo problemitas de todo. Ve hasta personas donde no hay. Eh,
¿Tú me escuchas? Morales, capitán. Pepe, déjame preguntarle, Pepe. Iba a perseguir la... Ay, que se comió la luz, pero... Ay. Pepe, si sí, había alguien, tengo uno aquí. ¿Qué pasó? Donde tú estabas, sí, había alguien, está herido ahí. Sube aquí donde está ahorita. Voy el camino. C4. Voy para el tráfico. Ah, con razón. Ya está, que estaba. ¿Estás bien? Ajá, yo sé por qué. Ajá. Yo te disparé, quítate la máscara. Sí. ¿Puedes? No, estoy muerto, me acabas de matar. ¿Cómo que estás muerto? Yo te veo parado. Ahora sí. Ah, está herido. Nada, te voy a llevar al hospital. Es que no te. Mano, no te veías. Yo te estaba hablando. No, aquí yo ni te escuchaba ni te veía. Y alguien empezó a poner música y se ha hecho como que había un tiroteo. Pues, yo no sabía. Y, era él, yo creo que era él. Y como somos pocos oficiales, pues, ahora mismo, pues. No, tranquilo, está diciendo. Saludos, Wilman. ¿Me entiendes? Wilman Vázquez, saludos, Wilman Vázquez. Estaba diciendo que me llevara. Llévalo, vamos para allá. Y me seguiste para mi hospital y yo digo, me está llevando, me escucha. Se preguntarle ya porque tiré la máscara. Vamos a ver lo que es. Buenas a todos y a todas. ¿Cómo están? Yo también cuido. ¿Cómo que cagao? Matute. Buenas. Aquí les traigo el. Ahí traigo uno. Aquí que estaba. ¿Y mis manos? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿No he visto mis manos ahí por ahí trabajando? Que tengas buen día, hombre. No, he llegado. Va, que quiero ver a esta en acción, dale. ¿Qué es lo que le ha pasado? Dale. ¿Cómo? Dímelo. ¿Cómo está? Es que es difícil explicar. Oh, ya. Algo de los cielos. Estrambólico. Correcto. Bartolo. Algo estrambólico. Pero no le pasó nada, solamente lo encontramos tirado ahí, pues. Encontramos tirado ahí en el al lado del banco. Terminaron con traerlo, muchas gracias por traerlo. Sí, solamente llevarlo ahí. Él estaba medio bebuje. Sigan con lo suyo y que tengan buen turno. Gracias, diantre. Hay más doctores que policías, no puedo creer esto, diablo. Yo como que me vengo para acá a trabajar. Para Gamma, ¿verdad? Cuídate, Gao. Adiós, pero ve. Pero hombre, no. ¿Qué pasó? Solamente para dejarle claro que ahora mismo solamente somos yo y él para toda la ciudad. Bueno. Sí, hay cosas que le tardé un poquito, las cosas de llamar la ambulancia y eso. Y yo soy dispatch, so básicamente quedaría él solo para toda la ciudad. So, ¿Qué rayos? Pues entonces ayúdanos. Dispatch. Voy a necesitar que ustedes envíen para los doctores para acá. A dar multa. Compañero, esa vocecita como que de Jan. ¿Cuál? Jan,
Sí, sí, ese mismo, ese mismo. ¿Cómo la casa? ¿Yo? No, este Morales. Jan, Jan, sí, sí, sí. Pues Jan Morales. Oh, Jan, Jan Morales, madre mía. ¿Y usted quién es? Villanueva. Villanueva. Ah, ¿ahora está en Doctor? Villanueva, y volvió para atrás. Volvió a ser Doctor. ¿Pero por qué? ¿No le gustó? ¿Pero renunciaste a la policía? Sí. ¿Por qué? Ah, pues Villanueva. Porque ahí tienen una mezcla de Puerto Rico, China, Japón, Santo Domingo. Bueno, bueno. Bueno, te digo, ¿verdad? Para que te sorprenda, solamente estamos yo y él en turno, nada más. Está cabrón. Para toda la ciudad. Entonces ahí habían disparos y... Ayer por lo menos habíamos cuatro policías, pero ha hecho secuestro, secuestraron a mí, secuestraron a otra persona, a un doctor aquí también. Ah, también. Buena idea. Yo, chévere, gente, se están cuiteando los policías. No está fácil. Se están yendo. Vamos a ver cómo nos la liamos ahora. Era a las 9 ir para el evento. Ah, pues dale, papi, cuídense por ahí, suave. Si ustedes pueden mandar una unidad para allá, no sé. ¿Quién es el jefe tuyo aquí? Ese. Se vamos a ver con él. Matute, Matute. Este Matute. No. Matute. No. Dígame. Nada más para informarle que va a haber un car show, no sé en dónde. Pero pues, como nosotros siempre vamos, ¿me entiendes? A estar allí vigilando. No sé si alguna, al menos una unidad para estar allí. O sea que la gente es media bruta a veces. ¿Y cuándo es eso? Eso hoy a las 9, pero nos desconozco el lugar, la muchacha. Bien. Si usted no sabe, menos yo. Yo tengo una información por ahí que me la enviaron. Hagaos. Exacto. Le digo... Parking del Wu. What? Ah, ya. Sí, ya sé dónde es. ¿Dónde es eso? ¿Tú sabes dónde está Wizard News? Las noticias. El edificio. Ajá. Ah, pues, el building que queda adelante, el centro comercial ese allí. Oh, ya, en el parking ese en grande. Oh, ya está. Ajá, sí. Ah, bueno, pues si se quiere pasar por allí, no sé, tú sabes... Bueno, lo digo porque siempre hay un morón que tú sabes. Ah, sí. Tú sabes. Se desmaya o algo y ya, pues, para que no tengan que estar aquí con un hospital lleno, pues ya hay una unidad al menos allí y responde rápido. Ya. Perfecto. Están cuiteando. Está bien, nada, que están a buen turno, doctor, en verdad, y que la pase bien. Pero papá, se cuida. Usted también. Gracias. Usted también. Hablamos, tú te. Bueno, tenga mucho cuidado. Dale. Saque ese carro de ahí. Dos policías, mano. Se nos fueron dos policías para eso de MS. Yo vi a este allí, ¿cómo se llama él? María, se me olvidó el nombre. Era capitán, de pelo blanco. Dispatch para 1-10, actualice su referencia, por favor. Es 4. María, ¿cómo se llama él, men? Se me olvidó un nombre. Ese perro solo, ¿qué hace ese perro solo? Ah, no, está con la señora. Oye, se me olvidó el nombre del que era capitán. Lo vi allí en... Jode mucho, es que la gente aquí jode mucho con los policías, entonces no aguanta presión y renuncian y se van a hacer otras cosas. Se me olvidó el nombre de que era capitán. No tengo la punta de la lengua. Ay, ¿por dónde voy yo? Van a ser las 9 y todavía hay dos policías en toda la ciudad.
Cuando antes habían 15, 16 policías. Mira, a ver ese tron en el aire. Increíble que solamente hayan dos policías hoy. Pues por aquí. Jode mucho, sí, jode mucho. Dos policías, mano. Como que se está poniendo triste. ¿Qué pasa más ahorita? A ver si entra más policía. El diablo tú ladra. Se han ido pa'l... Se han ido ya tres policías. El que está hablando ahorita de allí con nosotros. El que estaba ahorita con nosotros allí, que estaba doctor, estaba él. Él era policía. Él patrullaba a veces conmigo. Y el de Perito Blanco era... Ah, yo tengo el nombre de la punta de la lengua, bro. No me sale. No juez. No juez, juez no, Sacho. Este, el otro, el blanquito. De pelo blanco. Derek. No, Derek, no. Oficial, ¿qué te trajo por aquí por esta isla? Eso que quiero que la mueva. Está dentro. Ah, don Rubén. Sí, sí, díselo. Eso. Don Rubén. Ah, dímelo. Rubén, ¿para qué me carrito aquí la huevita linda esa que tiene? Ah, dale, para la mía, medio. Oficial. Dale. ¿Y ese volque de quién es? Del Domi aquí. ¿Está lindo? Nombre que sirve, con permiso. Nada, no, para la playa. Sí. Hola, quisiera, hola, pero el carro mío, ¿no? Ah, esto ya no es, ¿de quién es? ¿El don? Ni idea, patrón, yo acabo de llegar ahora mismo. Yo creo que era un tipo que sí, tiene el cabello blanco. Oye, mi loco. Oye, Rubén, oficial. Ese es tuyo, Rubén. Oye, oficial. ¿Qué cabe? Oye, ¿dónde? ¿Cómo está Rafa? Está bien. Él está bien. Mira, ¿y este volky de quién es? El volky, de aquel de la... ¿Camisa negra? No, el de la camisa, el de cojo blanco. Cojo blanco, a ver si se lo... ¿Para qué bien o que está más para aquí ahí? Está lindo, pero que se mueva. Mira, ¿para qué me la... ¿Para qué me lo bien ahí? Para que se vea más lindo. No lo has visto, no.
Ay, tío. ¿Tú conoces a Rafa? Bueno, oficial. Dígame. ¿Tú no conoces? ¿Tú no sabes quién es Rafa? Ahí va a ver el carro. ¡Ea! Ese carro es robado. Ese carro de él que se bajó ahora es robado. 100% seguro que es robado. Era esa. Está Bugatti. Wes, buena entrada todavía. Órale. 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 Dame un segundo, que te lo ando por el río. Ah, que dale. Va a preguntar a Pepe, voy a preguntarle si él si se pone expuesto. Estoy chequeando aquí a ver qué está pasando con los policías, pero no me dicen nada. O así quien renunció. Que termine el bal. ¿Por qué no entra? ¿Por qué no puede entrarlo ahí? Bueno, en verdad que eso está. La policía está hoy en cassette. No hay nada. Ahora que se me va a aprovecharse de vender droga y hacer dinero. Paró, ¿qué dice? Bueno, ¿cómo estamos? Está bien, gracias a Dios. Vamos a apagar el carro para que no piense que me voy. Tranquilo. Apareció porque venía tan... Sí, tranquilo. Es que mi primo está en el hospital porque lo hirieron. Esta mujer, pero entiendo por qué me paró, sí. Oh, por lo menos se paró, porque podía seguirlo, porque estaba demasiado adelantado. Es que de verdad no escuchaba patrulla. Perdóname, oficial. Oh, tranquilo. Está bien, me puedo prestar la licencia y ahí pues bregamos. Si veo que todo está clean y eso, pues podemos bregar algo, ¿ok? ¿La tiene ahí? No, no me sale. ¿Puedo bajarme un momentito? Sí, bájese. Hola, soy Paquita. Puerto del cajo, que tiene problemita. Tranquilo, está lindo el carrito. Gracias. Eribel, ok. También coge la licencia y bregamos en eso, ¿ok? Dale, oficial, me va a montar otra vez. Sí, dale.
Dice, hola, soy Paquita, la del bar. Paquita, soy Paquita, la del barrio. Estoy viendo a cuatro individuos enmascarados y vestidos de negro y blanco apuntarle a una persona. Parece que la quiere asaltar y secuestrar. Se ve en un carro negro, parece un búfalo. Ayuda, necesito ayuda. ¿Te escuchó el último código? Oh sí, tengo que ir. Se puede ir, tranquilo, gracias. ¿Cómo está todo, oficial? Gracias. Ok. Buen camino. Muévete. No me diga que lo mataron. Ay, lo mataron. Clase de cabestro. Compañero, ¿qué pasó? Me dispararon. ¿Quién? Dispararon. Se fueron. Individuos de negro, cuidado. Saca pistola, cuidado. Pregúntale a esas damas que están ahí. Se fueron. Está bien, yo lo voy a llevar al hospital. Chequea dentro de la tienda Jopa, verifica todo. Que no hay nadie. Nadie. ¿Qué cojones, bro? Tan cerquita que estaba. Axman, ¿no? Compañero. Sí, mi compañero. Lo llevo. Compañero, no hay nada. Llámame ese. Tranquilo. Dale para el tráfico. ¿Quieres que te lleve? Porque estamos más cerquita nosotros, yo te llevo. Pon mi patrulla en el parking, en ese parking. Otro patrón, vamos llevándolo. Aguanta la pistola. Ay, escúchame. Ey, dile que vengan acá, coge. Me mataron a mí y se llevaron a dos chicas secuestradas. Ah. ¿Viste el vehículo? Cuatro individuos negros. Se llevaron dos chicas secuestradas. Sí. Órale, pero suave, tranquilo, no grites. Tranquilo. ¡Ayúdame, cabrón! Yo le digo, ¡soy adquirido! Llévatelo, coño. Lo llevo, ok. Sí, llévatelo. Voy camino hacia el hospital. Jesita, ahí vamos. Coño, estaba cerquita a mí, bro. ¿Cómo diablo pasó eso? Ya. Suéltalo. Yo lo veo alterado. ¿Me escucha? Ah, pues está bien. Tiene bala, herida de bala. Herida de bala. Herida de bala.
Heredé de bala. Dale, yo me lo llevo. Gracias, gracias. Y ahora policía. Cuídate, Gaut. Primero. Tener cuidado, por favor. ¿Cómo están? ¿Todo bien, Wes? Bien, ¿y tú? Ahí, ahí. ¿Cómo está, Gaut? Todo bien, tranquilo, asustado, que mi compañero... Gaut, ¿cómo se ve este? ¿Cómo se ve este? ¿Cómo se ve este? Séme completamente sincero. Ay, pero ven acá. Hola, Cocorizo. Hola, ¿cómo está? No me diga, no me diga, no, no. No, no, me voy, no. ¿Cómo que no? No. No puede ser. No puede ser. ¿De qué? ¿Que tú qué? No. ¿Y yo qué? ¿Que ahora eres MS? No. ¿Sí? Dime que es mentira. Atiéndame, atiéndame, Lano, por favor. Sí, sí, tú quieres te atienda Lano, yo se lo digo a Bartolo y te voy a... No, no, tú, que me atiendas tú. Yo no. Mira, en serio. Pero si necesitas aquí. ¿Qué te hice? Porque no me puse la peluca. No me puse pelo. No, 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 no. Vente, vamos. ¿Puedo hablar contigo un segundo? ¿Qué pasa, gringo? ¿Cómo estás? Seguro contigo, de verdad. Dímelo. ¿Qué pasó? Mira quién está aquí. ¿Estás bien? ¿Esas vacaciones? Están buenas, papi. Tranquilo, la familia, ya sabes. ¿Dónde estaba? Mira, las alarmas las pueden apagar, por favor. Sí, las alarmas, las alarmas están apagadas. ¿Las alarmas o la sirena? La sirena. ¿Quieres que apague las luces? Oh, la luz. Gracias. De nada, no, doctora. De nada, tranquilo. Mira, y esas vacaciones. El HPP, gracias. Gracias por seguir la página. Estaban buenos, papi, ya sabes. Familia. ¿Dónde estaba? En camping. En Japón. No, no, aquí cerca, en un camping. Con campaña. Oh, ¿sí? Eso sí. Qué bueno. Estuvimos ahí 3, 4 días, casi 3 y 10 y medio. Desde el viernes hasta el lunes, hasta hoy, digamos. ¡Hala! Buena. Buenas vacaciones, Sí, necesitaba. Me imagino que no tomaste ni agua, ¿la? Sí, un poco de agua y lo otro también. Ah, un poquito. Sí, sí, tuve que tomar agua un poco. Vale, vale. Mira. Lo otro fue con otro antídoto. Con otro antídoto, sí. El otro sí. Fue con paso hecho. Mira. Mira, Matolo, está emocionado. ¡Hala! Míralo. Está emocionado. ¿Qué, amor? A la máquina. No le dice ría, No, no, no. ¡Ey! ¡Hola, guapo! No le guapo, ¿qué es eso? ¿Qué vas todo lo estaba encendido ahí, viste? Como que no lo ve. Un ángel cayó del cielo. Esa es la hija de, oye, de mi hermano. Oye, ordéname los patrullas porque van a pasar estos imbéciles y te van a coger los patrullas. Sí, mano, yo me di cuenta. Bueno, la mía está bien ahí, no se la llevo. Estoy aquí, pero díganle a un doctor que estoy perdido en el hospital, por favor. Hey, baby. Venga ahora. A todos los. ¿Quieres mi compañero, tener una experiencia religiosa? Mi compañero está perdido. No. ¿Me escucha? Bartolo, no creo en. Gau, ve acá. Mi compañero está perdido en el segundo piso. Ya entendieron a Morales. Está perdido, dice. ¿Cómo que está perdido? Dice que no hay un doctor, está perdido. El doctor está allá arriba, yo no sé de qué le habla. Ah, vale, sabes, ellos son hermanos, mamá. ¿Qué onda, Ney? Ah, buenas, compañero. ¿Qué tal? Quédate, va solo. Otra vez, Paquita. A ver, vamos a reorganizarnos un poco. Y es cuatro. Ahora mismo, somos cinco solamente. Seis. No podemos atender toda la puta ciudad. A la misma vez, somos muy pocos ahora mismo. Si fuéramos Flash o fuéramos cualquier superhéroe, ya tuviéramos la ciudad correcta, pero no, somos seres humanos igual que todos, cualquiera de nosotros. Ahora mismo tenemos a un compañero en el hospital, ya sea al borde de la vida o de la muerte. Eso importa más que cualquier cosa. Siempre ustedes creo que es algo que ustedes ya saben ya. Siempre se lo he dicho, el compañero va por encima de todo. El cuatro. Cuando se pueda, entonces vamos a cubrir toda la zona y vamos a ir en binario. ¿Dónde está? ¿Martín está en comisaría? 10-4.
Bien, ahora tenemos a Martínez. Vamos a trabajar de dos en, ahora somos seis. Dos en cada patrulla. Buenas tardes, Martínez, bienvenido. No quiero a nadie solo, ya sea este Michael, cero, capitán, lo que sea, no quiero a nadie solo. Entra, entra. Aunque yo sea una puta mierda ahora mismo con mi placa, pero siempre voy a estar tratando de que ustedes hagan lo correcto. Así que quiero a todo el mundo, luego que Morales esté en pie, de dos en dos, en patrullas. Nadie en Mary. Ahora mismo no estamos en condiciones para estar en Mary. 10-4. 10-4. 10-4, jefe. Caballero, vamos, voy a ustedes. Repita, 10-4, ¿qué? Okay. Michael, va a entrar, en Pepe, entra. Michael y Pepe, tienen que entrar. De dos en dos, en dos, patrullas. Dos, en dos. No quiero a nadie en Mary, no quiero a nadie solo. Porque tú estabas solo y mira lo que te pasó. Así que de ahora vamos a ir los dos, de dos en dos, y todos con chalecos. Mi novia. ¿De qué vale? Si fueran los dos, como quiera nos matarían a los dos. De igual manera, Morales. Pero hay más posibilidad. Nos da más tiempo de nosotros llegar. De uno no, porque a la una te abaten y ya se van. Sí, si uno resiste más que otro, no da tiempo de llegar a nosotros como refuerzo. Y yo estaba cerca de él, mira, cerquita, a dos cuadras nada más, cuando bajé ya estaba. Y ya estaba solo, ¿no? Sí, ya estaba. ¿Qué pasa? Oye, estaba a dos cuadras de donde lo estaban. ¿Todos tienen su uniforme de Defcon 3? Una pregunta. Sí. Negativo. Negativo. Sí, yo lo tengo. No. Ahora lo que quieren entrar a ser policía, pueden entrar y pueden cogerlo rápido. Lo cogen rápido que seamos policía. Así no tienen que entrar por, yo creo, no deben entrar por una escuela. Si no, a lo menos ponen como estudiante y se van a patrullar. Con una persona ya de otro rango más grande de estudiante. Pueden entrar ahora, se hace más fácil entrar que hayan 15 y tengan que coger las clases como yo las cogí. Se fue 17. Porque necesitamos policía, solamente tenemos 5. Se quedó con la boca abierta. Solamente tenemos, era juez, el que está ahí de la... ¿Dónde está? El que está al frente. ¡No! ¡No! Que te calles, por favor. Compartan. Compartan. Yo estoy herido, déjame ver una cosa. No, yo no estoy herido. ¿Cómo? Pero eso no es de gratis, así que tampoco te creas. Eso no es de gratis. ¡Te extraño! No puede ser. Todavía no la creo. Mira eso, son dos, uno por el otro, uno por frente. Es eso. No creo, Fede, no eres siempre creo, en el medio. No creo eso. Yo en el medio siempre. Ustedes siempre con el trio. Yes, él. Me fui solamente un par de días y mira. Oye, pero la verdad es que tú trabajas aquí, Derek, es como ya tú estabas en la unidad médica de la policía, así que tienes experiencia además. Sabes cómo va la cosa. El que está frente a nosotros, el pelo blanco, era capitán, se cuiteó. Pero nada, yo, no después que te vaya bien... Michael, entra, Michael. Ya sé que tengo un contacto y personal dentro de los picantes, Pepe, eso no me molesta. Ya para Pepe es tarde entrar. No me acostumbro. Yo tampoco. Pero es que casi no hay polis ahora mismo. Eres de... La vieja guarda. Sí. Somos ahora dos boricuas. Bueno, ya. Uno, dos, tres, cuatro boricuas, cinco. El que está. Que lo están atendiendo. Eso sí es verdad. Sí. No hay un español aquí ahora. Ya te lo estoy diciendo. Todos los españoles se fueron. Os he pasado el contacto a los dos. No sé si va a llegar. Derek. Hay mucho. MS y poco policía. Yo le pregunto a qué que le pregunte. Bien, entonces Morales, vamos a ver si Morales ya está en pie. Ven acá, hablar contigo. Ven. ¿Te llegó? Bien. Cuéntame, Gau. Mira, tengo uno. Pero no te tome el pelo. Tengo uno arribita, ya sabes, ¿verdad? Comiendo popcorn. Viéndonos. Dice que si, como hay poco policía, si él entra lo cogen, porque él tiene experiencia. Bueno, ahora mismo... Porque él empezó... Acuérdate que ya no estoy manejando eso. ¿Y quién? Porque no hay un mayor aquí. Yo todavía no sé, yo sigo... Ahora mismo el mayor que está es Jeff Morales. Ya está por ahí. Y está atendiendo, acuérdate que Mato se está de vacaciones y no está atendiendo los exámenes de la... Sí, que no está. Yo los puedo atender, si se me da el permiso, yo los puedo atender sin problema. Pues mira, ¿sabes que yo por experiencia? Sí, yo sé.
Aquí yo estoy ahí, sí. Yo estoy aquí. Si me dicen algo, me suda completamente la polla. Porque ahora mismo nos hace falta, policía. Sí, nos hace. Dice que si entra y tiene mucha experiencia o quería jugar con nosotros. Eso te lo envío por el WhatsApp. Por el WhatsApp, sí. Dale, está bien. Me escribes por la Discordia del teléfono. O por la página web de nosotros. Dale, ¿qué le digo? Dale. Nada, dile que llene las... Porque yo creo que en la página web de nosotros tenemos la solicitud. Okay. Que la llene y después yo pido para verificarla y la verifico y la entrevisto yo. Ah, pero tú la entras. Sí. Dale, dale. Gracias. Dale, dale. Yanni Méndez, gracias por el like. Johnny, yo, mala mía, te dije ya, Johnny Méndez. Saludos, Johnny. Michael, ya sabes, entra a la página, llena la solicitud que está puesta allí. Y cuando la llene, me avisa para decirle a él para que la coja y pueda entrar. Y así no tenga que estar metiéndote la de estudiante y tener que coger las clases ni nada. A través de él, entra con nosotros. Porque el jefe grande es un poquito duro para esto. A Martínez. Ahí está Gabo, mira, al lado tuyo. No. A Gabo es que se lo intenta pasar por la cara y se le cae. Ese es el problema. Estoy disappointing. Disappointing en inglés. Ahí no crece pelo. Ahí. La ventaja de Gabo es como dice los españoles: no le tomo pelo. No le voy a tomar el pelo. No me tomo el pelo. Pero todos recogiendo dinero para empezó él. Oye, y Gabo, no sé dónde quedó. Dígame. Ustedes se bañaban allá en la comisaría, todos juntitos, así, el nu. ¿Tú también participabas del sándwich que le hacían a Morgan? Sí, sí, sí. No, yo no estaba, yo estuve una semana de vacaciones. Él era el primero. Yo estaba de vacaciones. Si yo acabo de llegar y veo dos o tres por aquí. No lo niegue. En el baño se decía ahí, necesitamos un seis Adam y aparecían todo el mundo, ¿sabes? En el baño. Aparecía menos yo estaba en otro lado. Yo no sé nada de eso. Aparecía el primero. Yo no sabía nada de eso. La calva, solamente la calva mía. Todos tenían pelo ese día, menos yo. Hay una foto que todos tenían pelo, menos yo. Bueno, por lo menos todos terminaban sin pelo. Vamos a comenzar a cambiar el nuevo uniforme. Con este Gutiérrez. Ah, bueno, está bien. Nos tiraron un comunicado de arriba. ¿Dónde vamos? ¿Para comisaría? Tenemos que ponernos el descontre. Yo lo tengo, ya lo tengo puesto. Ya que si vamos a estar patrullando, nos podemos tener el este. Me he notificado. El 4. Mira, se me fundió una luz ahí mismo. Y me la envió Maddox. Dale, papi, entra. Mala mía, lo hundí el botón en hora. Cualquier cosa. ¿Qué? Pónganse el uniforme y vamos a los sitios. Michael, voy, entra. Contigo, te acompaño. Y pónganse en la Adam o los Union. No, podemos hacer dos Adam. Para no estar todos en dispatch. No, vamos tú y yo a hacer las organizaciones y dejamos a los otros cuatro en dos Adam diferentes. Estamos en dispas nosotros. De cuatro. Pues dale, ¿Tú te vas en uno? Si quieres que vaya a comisaría y ahí lo... Le dice a dónde va cada uno. Mejor. Yo estoy en recuperación ahora mismo. Los vacinos. Dímelo, Gaby, yo también cuide y bendiga, Gaby. Espero que estés bien. Me movieron. El que se quiera... ¡Ay! Unión... pusieron Unión 10. Yo creo que tengo el uniforme de Contré, creo. ¿Verdad que ese uniforme...? Gabo, ¿me escucha? Sí, te escucho. Tú te cambiaste, ¿verdad? Yo te moví. Me movieron a Unión 10. No, yo no preocupo. Dame un segundo.
Gutiérrez y Martínez, ¿están ahí? 10-4. Sí. 10-4. Perfecto. Espera. Michael, ¿me dices cuándo llené la aplicación? Uy, esto no dio, me dolió el pecho. Dame un segundo y lo organizo ahora. D4. Voy a ir hasta calar la patrulla y llevarla a un garaje para que se arregle. D4. Pues yo ahora multiplizo. Ahí es donde la están llevando ahora. Multiplizo. Multipiso, sí, el multipiso. Pliso. Piso. Multi. Piso. Casi como que me van a ponerlo ahí. Oye, qué raro que se están yendo los policías. Ah. Ok. Gutiérrez Martínez. Adam 10. Ay, me quería Gutiérrez. Por ahora, 1 en 10. 10-4. 10-4. 10-4. Si me puedes mover para Adam 10, que me estoy yo. Me quedé en unión. Me quedé en unión 10 como quiera, solito. La ciudad está caliente y me dejaron un Dion 10. Vamos a arreglar el carro que está todo barato. Vamos a ir por un mecánico. Vamos a jugar como se juega en verdad. Vamos por un mecánico. Vamos para aquí que está más cerca. Oh, pero tú. Mira, tengo que hacer algo. Código 2. Ahí está. Vamos a hacer eso para que sepan que salía. Vamos. Sí, joder, mucho, mano. Pero fíjate, entra. Adiós, ¿qué pasó? Entra a hacer el. No, no están en huelga. Lo que pasa es que se están cuiteando, mano. Si quieren, mira, entra. Llena los papeles. Cuando lo llena, me da el nombre. El nombre tuyo que tú pusiste todo para llevárselo a él. Y no tienen que pasar por las manos de jefe grande, sino él te coge y rápido te. Por aquí así. Y rápido entra. Que no tienen que estar metido en. Ay, no quiero venir aquí, ven. Ya, lo que lagueo. ¡Ea! Un segundito me lagueó. Un segundito. Ay. Me chocó. La cela que yo tengo ahí. Hay nadie aquí, si nadie aquí me voy. Buenas. Maestro oficial. ¿Dónde está ayer? ¿Qué? ¿Tú trabajas aquí? Sí, pero ahora mismo está cerrado. Ah, yo creo que está abierto, está ahí, mala mía. Sí. Y no recuerdo que está abierto aquí un taller hoy. De verdad que sí te digo también. Está ahí, tranquilo. Los chequeos, dale. Está todo el mundo en el evento. Sí, yo sé que hay un evento ahí. Sí, sí. Me chocaste. Ah, esta era una patrulla mía. Esa es la perra. Cogí la patrulla que no era mía. Ya, lo vamos a meter aquí, aquí un lagueo demasiado bruto, mira. ¡Ay! ¡Ay! ¡A la mía! ¡Ay, ay, ay! ¡También! ¡Ay! Sí, sí, ¿y usted? Ay, ¿estás bien? Ay, sí, ¿y usted? Ah, está bien. Ah, sí, estoy bien, el carro se me va arriba ahí, yo no sé qué le pasó. Tranqui. ¿Estás bien? Tranquilo, dale. Sí, tranquilo. Venga, cuídese.
Igual. Diablo, comí la luz. Ajá, comí, no sé si me la comí o no, fíjate, macho. Sí, sí, en el Discord. Entra en el disco, aquí Unión Día para Dispatch. Indique Unión Día. Voy a ver el último código. Ahí. Vaya Unión Día y vaya Alan 10, por favor. De 4. Ya, lo que me pasa el juego, está bien lagueado. Channel switched. La de Paquita. Yo creo que lo marqué ya. Sí, mira, voy para allá. Ya estoy llegando. Hay un carro, estoy detrás de un carro. Estoy detrás de un carro. Persecución del carro. Me están disparando. Tengo, creo que detonaciones por plazo. Me están disparando. Pistola en mano. Por el hospital, ¿verdad? ¡Ah! Sí, van para el hospital, tuvo un accidente. No te veo, ¿dónde? ¿La tienda de ropa? Por ahí mismo, pues iba para el hospital. Ahí. ¡Ah! No sabía que era una culpa ahí. Tengo aquí. Pero no te veo tu referencia, ¿dónde tú estás? También, el hospital. Ahí está, tengo la referencia. Es que tengo un accidente y estoy aquí. Para ese carro, sigue el carro, ese mismo. Vamos. ¿Disparó? Sí, me disparó el carro. Mandé un 254. Sí, se me disparó. ¿Qué carro no me prende? Llévate que el carro. Sí, el carro negro me disparó, que tengan cuidado. Me odio el poste. You kidding me? Unión 10, voy a responder cómo se llama el 254 visto el de Adam Ben. Compañero, tira por radio, por favor. Sí. Voy a cogerle ese último. Adam 10 sin visual, tuvimos un 10-50. 10-4. Unión 10, ¿puede revisar ese último código 1? 10-4. Sí, voy para ahí. Tengo dos personas. Strike para unidades, ¿qué pasó? Código 1, cuéntame. Tengo dos personas heridas. Para mí con el código ese, no hagan caso. Ah, ese sí. Tengo dos personas aquí heridas. 00 para 210, me copia. 210-40, situación ya. El compañero indica, me copian 10-4, definitivamente 10-4, me copian. ¿Qué ha pasado? Por lo menos Gutiérrez y Martínez tuvimos un 10-50 y perdimos visualidad del vehículo negro que estaba en persecución con Gauss y
estamos retomando código 2, pero vamos para el último aviso. Tenemos al compañero. Ven, Gabo, la próxima vez que estés en 154 no pongas QRR. Dilo por la radio, porque me asusta que estás en peligro. Ya no puse QR. Sí, pusiste agente peligro U10 Carlos Gau, sí. Oh, mala mía, era en la ubicación. Vale, pues cuidado con eso, vale. Okay, ¿estás bien entonces? Sí, estoy bien, solamente hay dos personas aquí heridas del último código. 10-4. Yo lo puse. ¿Lo puse o no lo puse? Yo no me recuerdo. Gracias por llegar, hermano. Mano, no digas, porque estamos cortos de personal y estamos fatal en el día de hoy. Llama a la ambulancia. No tengo la radio. Bueno, vamos a llamar a los MS. ¿Tienes radio? Sí, llama a los MS. Dímelo, Ruiz. ¿Estás bien? Yo llegando, ya sabes. Te escucha bien lejos. Carro pasando. Bueno, muchachos, me retiro. Te encarga, Drake, de aquí, de la situación. Otro carro más pasando en la guagua. Por aquí, Dispatch, retiramos el área. Gau, ¿me escucha? El 4. ¿Tu compañero le envió a la ambulancia? No sé. Pero yo escucho que alguien en la ambulancia, no sé si era ambulancia. Creo que sí, ahí viene, sí, ahí viene, dale. Gracias. Bueno, herida de bala los dos, la señorita y el señor que está allá. Hola, Benanker, ¿verdad? ¿Así que se dice? Benanker. Ya vamos a cortar a la ambulancia. ¿Los quedamos o los vamos? Nos vamos porque... Código 2, que no sabemos. Sí, código 2. Sí. Dale. Ok, se los dejo ahí, que nosotros los vamos código 2, ¿ok? Solamente... Tiene que tener herida de bala, los dos. Gracias por el aire, Robert. El... Bueno, es que el nombre ahí bien difícil de leerlo. Pero hola. me subo a Unión 10. D4. Channel switched. Déjame cambiarme la referencia. El nombre del... De que está arriba de Robert. ¿Cómo se dice? Benanker, ¿verdad? Benanker. Vamos a quitar este ya. No sé qué pasó. Oye, con esa culpa tan... Iba a coger la culpa tan ligero. Bueno, iba tan ligero que cuando cogí la culpa, ya sabes lo que me pasó.
Y esta patrulla mía. No era aquella, que era la de él. Dispatch para 1-10. Escucho dispatch. Vaya a ser Adam 20 con Ruiz. 10-4. No estamos solos, mi gente, nada, nos pusieron a aquí. Channel switched. User joined your channel. Gabo, ¿estás en el hospital o otro lado? No, estoy en otro lado, pero te busco el hospital. Está bien, porque tengo la patrulla acá. ¿Dónde te busco? En el hospital. Ya, 4. Sí, porque yo voy a guiar. Ay, Dios mío. Vamos. ¿Cómo llegamos? Pues mío. ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? ¿Esta semanita? ¿Por qué hablas por radio, Gabo? Porque se me hace más fácil. Ya. Tengo que cambiar el otro teclado para otro para poder hablar por regular. Ahora, ahora. Ahora sí. ¿Se están yendo los policías o qué? Vi la renuncia ayer de Eren. ¿La viste? Sí, me quedé también. Como bobo. Sí, yo también. Yo me encontré en el hospital. Está ahí ahora trabajando en el hospital ahora. Ah, con razón. Mira este idiota, Dios mío, hasta aquí esos son unos idiotas. Ah, ya se fue, olvídate. Sí, ya se fue ahí. Están yendo, mano, yo no sé, pero hasta yo, si esto sigue haciendo la policía, como otro trabajito. No falta mucho tiempo tampoco jugando ahí. Bien, ahora sí. Ese carro de salvado. ¿Qué carro? Es que va a salir la hora ese. Sí. Me parece medra de él. T
Tiene 8 y 6. Papi, tranquilo, ¿eh? Porque está hablando malo. ¿Yo estoy hablando malo? ¿Te está pero hablando yo hablo así? ¿Qué pasó? Bueno, no, tienes que hablar así, tienes un poco de respeto. Pero la próxima vez que hable malo te arrestamos. Tienes que poner un guarda de respeto, ¿ok? Esta gente pero nada, policía. Yo hablo así, papi, así hablamos no, aquí, Está bien, no, pero a mí no me habla así. Puedes hablar malo a los de la calle o cualquiera, pero a mí no. Ni al policía, la tienen que respetar. Y damos una preguntita, ¿ese carro de usted? No, de abuela, lo cogí ahí para venir a comprar una medicina que el hospital fue. Bueno, pásame la licencia o la ID que tenga y después averiguamos si es de su abuelo o no. ¿Licencia? Dímelo, fuente, la licencia. Dímelo, fuente. Chacho, eso es lo que menos tengo aquí. Pues pásame la ID. Veme si quiero ver si lo tengo. Tampoco traigo ID, claro. Oficial. No tiene licencia en ID. Entonces, el carro dice que es su... ¿Cómo se llama su abuela? ¡Abuela! Sí, ¿cómo se llama? Dígame el nombre de su abuela. Cristina del Marie. Ok, déjame chequear. Cristina me marié. Cristina... Ese vehículo sale robado. El vehículo sale robado, es correcto. D4. ¿Qué hacemos? ¿Lo arrestamos por estúpido o, le, o que le diga la verdad? Caballero. Caballero. ¿Qué usted dice? El vehículo sale notificado robado. Robado, pero ¿y qué carajo, abuela? Es que abuela padece de Alzheimer, por eso es que yo vengo a traerle la pastilla por lo mismo, porque me entiende, se le olvidó que me lo prestó a lo mejor y reportó a robado al no verlo en la casa. ¿Y a dónde viene? ¿Aquí? Ajá, aquí a buscar las pastillas para abuela, en el hospital este. ¿O sí? Bueno, ajá. Pues está equivocado, porque aquí no es. ¿Por qué? No, aquí es, aquí solo vengo a recoger las pastillas esas y ya. No, que no hay una pastilla, eso está cerrado hace tiempo esto aquí. No hay una pastilla. No, ah, será que ahora mismo está cerrado, pero lo abren. Está cerrado por siempre. Señor, ¿cómo? Este carro es robado porque salió de nuestro sistema y está robado. ¿Va a decirnos la verdad o vamos a llegar un poquito más lejos? Usted decide. ¡Qué raro! Porque esto es de abuela, pero bueno. Bueno, usted decide. Ese carro ¿usted es quiere robado? Que yo me declare no, culpable, no señor? No, estoy diciendo nada. Estoy y eso es negativo. Yo no soy culpable de nada. Yo le pedí prestado el carro... Y más nada. Es que el carro no es de su abuela, ni sale el nombre de su abuela. El nombre que me dio sale de otro. ¿A poco cogí el equivocado? Y tiene cristal roto también. Se parece al carro de abuela, pero entonces bueno, a lo mejor cogí el equivocado. Porque, bueno, pues su abuela es una delincuente también, ¿no? Que le roba carro y lo parquea en su casa. ¿Eso qué me quiere decir? Usted me ha dicho delincuente a mí, oficial. No. Dijo, su abuela también es un delincuente. Quiere decir que me está diciendo delincuente. Bueno, dígame. No tengo todo el día. ¿Vaya a decirme la verdad o vamos a llegar más lejos? Como usted decide. Yo tengo el tiempo, pero pues estamos aquí porque yo no me voy a declarar culpable de algo que yo no soy culpable. ¿Capisci? No, ya vamos. Pero bueno, oficial, que le dame la multa. Escucha, escucha. Bueno, me cuesta mucho dar la multa. Escucha, bueno, oficial, vamos a hacer algo. A ver, la multa, los dos nos vamos tranquilitos. Te llevo bueno, decomisar el carro y ya. Si te... ¿Sí lo robó? ¿Qué? No, viste, que eso es lo que pasa con ustedes, papi. Uno les está diciendo que me entiende, porque uno se necesita ir rápido. Ahora ustedes vienen y tienen que uno declararse. Yo no estoy diciendo en ningún momento que yo me lo robé. Vamos a hacer esto más fácil. Si ustedes dicen que me lo robé, no es así. Pero pues, vamos a hacer caso. Pero eso lo robó. Es que eso es lo que pasa. No me he robado nada.
Y entonces, ¿por qué usted va a aceptar una multa si no se lo robó? Explíqueme. Porque exacto. Pues no tengo los suficientes argumentos para pelear por eso. ¿Me entiendes? Sigue hablando, sigue. No tengo los papeles. Ese carro sale robado. Y dice que es de la abuela de él. Entonces, lo que pasa es que la matrícula. Sí, sale desconocido, pero no era abuela. Dijo que viene a buscar medicina y está aquí, está cerrado también. Dice que no, que está cerrado por hoy. Que está en el hospital. Y dice que le dé la multa. Tengo que decirle al mayor a ver qué va a hacer. Buenas tardes, oficial. Bien, ¿usted? Bien. Aquí explicándole a los caballeros que me están diciendo que el carro sale que no está en nombre de abuela. Ok, no. ¿El nombre de su abuela cuál es? Dame un segundo. Ahora. No, me mataron hace una semana atrás, una sola vez me han matado, pero que estoy aquí. Para cobrar. Cristina Marie, pero lo que pasa es que los oficiales aquí ya chequearon de que el nombre no sale al nombre de abuela. Y el cristal está roto también, Cristina, ¿vale? Ajá, entonces yo les estaba explicando que como mi abuela tiene Alzheimer, que por eso estoy aquí en el hospital buscando las pastillas para la Alzheimer de abuela. A lo mejor se ha llevado el carro equivocado de alguna tía mía, o qué sabemos nosotros si la abuela es una bandida. Pero caballero, ¿cómo usted me va a decir que eso es de abuela? O sea, el que tiene Alzheimer es usted, ¿no? No, abuela, lo que pasa es que yo lo cogí porque abuela me dijo, llévate este carro que está ahí, muchacho, ese es mío. Entonces yo le hice caso a abuela sin preguntarle nada. Yo casi no comparto con nada ni convivo con ella, pero usted sabe cómo es la abuela y necesitaba la pastilla, pues por eso me mandó. Es la usted, tiene una feca, Eso hay que preguntárselo a abuela, porque me dijo, llévate ese carro que está ahí, muchacho, que ese es mío. Entonces yo me lo he traído. ¿Qué clase de usted? Vamos a verificar la tablilla. Compañero, ¿me pueden editar la tablilla? No sale ahí a nombre de abuela de Cristina Marie. Como le digo, abuela tiene Alzheimer, de alguna tía lo habrá cogido. ¿Qué cojones? En verdad que eso va. Escucha. Ajá, dígame. Que la embustero. Catherine. Mi abuela tiene Alzheimer. Eso mismo, Fuente. Que hijo es su madre. Mi abuela tiene Alzheimer. Si yo tiro esto y no sale ningún nombre de Cristina, te vas conmigo. Pero está bien, yo lo acompaño, oficial, pero me están haciendo culpable de algo que no soy culpable. Dale, caballero. Pepe, está por ahí. ¿Qué me dijo Cristina? Cristina Marie. 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 Marie, negativo. Marie. O sea, no es Cristina Marie. Está bien, yo lo acompaño entonces, oficial. No me tienes que poner, yo me monto voluntariosamente al carro. No, por seguridad de usted y de la de nosotros, tenemos que esposarlo, caballero. Está bien, entonces. Yo me doy la espalda, levanto la mano. Perfecto. Véngase. Tengo. Véngase conmigo. Véngase aquí. Solicito un 1037 en el hospital de Philbots. Véngase ahí. Le dije. Ay, verdad. Escucha lo que le dije. Él está aquí ahora preso porque quiso. Está preso porque quiso. Traté de bregar con él, pero mira, no quiso bregar con él. Gracias, muchachos, gracias. Ay, gracias a ti, dale. Traté de bregar con él, me hubiera hecho la verdad si me lo robé, mala mía, hice esto y lo dejo libre. Pero, él mismo se jodió. Perfecto, caballero, me escucha fuerte y claro, correcto. Tiene derecho a guardar. Bien, le voy a proceder a leer. Tiene derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyen. Tiene derecho. A silencio, a no prestar declaración si no desea hacerlo y no contestar ninguna pregunta que se le realice. Tiene derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyen. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo. Está prendido el aire, no sé, pero agua. Tiene derecho a un abogado en el caso de que no sea flagrante delito.
tiene derecho a bebida y a comida si así lo requiere. Tiene derecho a la comunicación a ese individuo, que ahí que tengan precaución, arrancan de aquí, salgan. Y tiene derecho a una llamada en presencia de la autoridad con duración máxima de un minuto. ¿Entendió su derecho? Voy, amor. Caballero. Procedo a una segunda lectura. Tiene derecho a guardar silencio, a no prestar declaración si no desea hacerlo y no contestar ninguna pregunta que se le realice. Tiene derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyen. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable. Tiene derecho a un abogado en el caso de que no sea... Avanza, oficial. Perfecto, entendió sus derechos. Tengan cuidado. Porque... quítale toda la... Hay que bajarlo rápido para que le quite toda la perfume. Pégalo rápido, quita toda la comunicación. Pégase a la pared. Pégase a la pared, allá. Rápido, a la pared. Quítale, porque está hablando por la radio. Ya, se la van a quitar ahora. Sí, se la van a quitar. Quítale comunicaciones, que sí, por poco nos pegan allí. Ah, que eso es... Uf. Vinieron los de ellos y por poco nos querían, ya tú sabes. Sí. Por razón estaba tratando de aguantando ahí a hablar. Sí, estaban ganando tiempo, porque yo le dije, dime la verdad, sí. Y llegamos a un acuerdo y tranquilo, pero no quiso. Regalito que trajeron estaban ganando tiempo y se pegaron dos tipos y disparé dos tiros al aire para que se fueran, porque si no, nos pegaban. Sí, ok. Eso estaba verdad que nos iban a pegar. Porque se pegaron bien feo. Por razón me estaba ahí diciéndome más cosas. Pero ya. Porque gracias por llegar ahí, Sacho. Estuviéramos dos horas ahí, fuera bien malo. Él estaba ganando tiempo. Voy a proceder el carro con que era el 95. Yo no sé de qué. De 4. Dale, pues voy a... Pero nada, muchachos, buen trabajo. Vamos para afuera. Dale. Cuídense. Gente, la calle está mala. En la fonda. Sí, está buscando poli. Si sabes de alguien, mándalo para acá. Se me acudió a dos o tres policías. Fuente, si sabe de alguien, dígale que la zona está buscando policía. Que entren a la zona, llenen la aplicación. Y ya. Y esperen que lo llamen. Necesitamos... ¿Quién se va a 10-10? Únicamente se va a quitar la capa. 00 para unidades. ¿Quién se va a 10-10? Que escuchar algo. Oh, está buscando policía en la fonda. Oh, gracias por decírmelo. No entendí bien. 10-5. Y a 220. Estamos de comisaría. ¿Pero se va a ir 10-10 acá o no? No. Ah, ok. Wow, estaba guardando tiempo, ¿viste eso? También sirve, si quiere, dile que si quieren pertenecer al cuerpo de la policía de la zona, que están reclutando. Están abiertos los espacios para ser policía. Ya hay como tres policías que se nos fueron. Uno se cuitió, y ahora renuncia, uno ya se retiró, ya un ex policía, un ex jefe. Perfecto, Gabo, busca en la base de datos Giovanni Brox. ¿Qué cuadro? Y adjúntale la multa, voy a proceder a la foto. ¿Qué dijo? Se me olvidó. ¿Giovanni qué? ¿Qué es esto? Oh, esto de la... Espérate. Esto no se puede perder. Si se pierde esto, tengo un problema. ¿Cómo se dijo él? ¿Giovanni qué? Ok, papi.
Está prendido, no sé qué le pasa. Porque esto lo tienes que separar y se prenda. Me dijo que buscara, porque Giovanni Brock, ¿verdad? ¿Qué? Los water y luego dame la pachita, ¿no? Pues. ¿Tiene? ¿Lo encontraste? ¿Qué más? Un poco más. Sí, estoy haciendo eso. Un segundito. Brooke, ¿verdad? Brooke. Sí, 10-4. Con ese el último. Brooke. Sí, lo encontré. Perfecto. Añádele el artículo 3.03. Ya lo tengo, 3.03. 7 meses. Correcto. Ya está. Tenemos suerte que hayan llegado, porque está, llamó a alguien para que fueran a ayudarlo. Oye, no sé si tenía alguien, a ver. Oye, no chequeé si él tenía delito. A ver. No tiene. Tiene más que dos carros, ese carro no era de él. Están poniendo bomba a la comisaría. Sí, me indicó la llamada, la desea también. No, no tengo a quien llamarle. Perfecto. Cacho, como supe que ese carro era robado. Dije que era robado y salió robado. ¿Qué le moviste? Yo, ¿a quién? ¿Allá? Yo nada. No. Me salió... Y tengo suerte porque... Oh, la casa de Petro. ¿Por qué no el martes entra a la fonda? ¿Verdad? No sé, es que no sé. Porque no sé. ¿Es en serio? Puede ser un día de esto, martes, mañana, ¿eh? Mañana martes, sí. Puede ser que den una vueltita a ver, pero... Es que ahora estoy aquí y no... Vamos a dar los 7 minutos al cabeza este que cogimos ahí. Me di cuenta del carro robado por el cristal roto. Pues eso fue que me di cuenta que ese carro era robado, no era porque no me salió la notificación, nada. Es la segunda, tercera vez que hago eso y salen que son robados. Mañana entra y pregunta por el repo. Reportero, repo. Si puedo, entro mañana. Eso es lo malo de meter a alguien aquí en la celda.
Hay que esperar aquí los 7 minutos para poder sacarlo. Porque somos pocos. Estamos cortos de policía y bueno. Porque están aquí, están por ahí, somos, ahora mismo somos 6 para 100 y pico personas en esta ciudad. Y bueno, reposado. Reposado se llama. Reposado. No quiero tus dedos. No. Me recordé la paso ahora. Ah, sí. El caminar mío que tengo, Ok, si entro voy a preguntar por él. Aquí 00 para unidad, interrogo. ¿No hay nadie haciendo código 2? Todavía estamos en comisaría. Ruiz y... Adam 10 está en código 2. Adam 10. Adam está en código 2, que es 4. O sea, que el 220 está todavía con el 1095. 10-4. Bien. 1095. Estamos copados. Está copa hecho. Ay, mañana empecé a trabajar tan rico que estaba la semana, carambola. ¿Cuántas personas se meten ahí en la fonda? Ahorita estaba jugando la culebrita. Y me dio, y alguien entró. Y me dijo, si llegas top 1, te doy 2000 estrellas. Y me emocioné tanto que llegué 18. Uno de 52. Aquí mando para unidad. ¿Alguien puede tomar lo que viene siendo Dispatch 00? Nope. Era un código 10. Ah, un 10, perdón. No, yo no. Uy. Ok. Uy. Cógelo. ¿Te va a coger? Cogemos. Aquí 00 para 10. Ese cargo de Dispatch 00. Ay. ¿Y qué hacemos? Pues no vamos a hacer nada. Queda patrulla por ahí. Sí que. Permiso para subir a su frecuencia. 10-4. ¿Te gusta hacer eso? Gutiérrez lo cogió. Ah, Gutiérrez lo coge Gutiérrez. Que me gusta más acción. Eso de Dispatch, como que. ¿Cuántos somos hoy? Sí. Ya. Ayer eran 5. Me dijeron. Toda esta semana ha ido flojito. Están gozando, ¿verdad? Sí. Y otros días estuve de vacaciones. Desde el viernes llegué hoy. Pero estuve pendiente como que era a los emails y eso. Cuando vi par de... Como tres ahí que renunciaron. Ay, ay, ay. Me quedé sorprendido con el pelo blanquito. Yo también. Y eso fue el más que me sorprendió de todo. Yo tampoco. Todos de los otros, pues... cualquier momento se iba a dar. Pero de Derek... como que no sé. No sé si la amiguita que tiene en el hospital la jaló. Eso fue la esposa. La esposa, ¿verdad? Que la esposa trabaja en el hospital, sí. Sí. Eso fue que la jaló. Sí, lo tienen comiendo de la mano de maíz. Entonces me dijeron, diga, si llega top 1 te doy... Bueno, empezó con 1000 estrellas, todas 1000 estrellas. Y yo dije, pues está bien. Llegué el número 23. Después... volvió y me dijo, tú eres el doble, tú eres 2000 estrellas. Y tú eres 2000 estrellas. Si llegas top 1. Gacho, me emocioné. Ay, abre. Me emocioné, iba top 18 e hice una jugada... un viraje mal. Hice un viraje mal y choqué y quedé 18.
y no me dio las 2000 estrellas, men. La... lo más, yo creo que ha llegado a 900, yo creo, no, o 1000 estrellas. No, usted no ha llegado a 1000 estrellas, que hay quien dándome. No, a 100 estrellas lo único, lo más que me ha dado son 100 estrellas. Y yo bien emocionado y no llegué. Me jodí, no me dieron las 2000 estrellitas. Ahí está. ¿Para qué sirven las estrellas? Las estrellas, cada 100 estrellas es un centavo. Si tú mandas, ¿verdad? Yo creo que son 100 estrellas. No. Bueno, la estrellita es como... Como chavo, como si tú en un restaurante y un mesero te atiende y tú le quieras darle un tip, te quieras $2 o $3 al tip, es una regalía. Esas son las estrellitas. Y a mí me sirven para... Diablo, es Pedro Martínez. ¿Pedro Martínez? Yo no conozco a Pedro. No. Yo no conozco a nadie de Pedro. Y la estrellita a mí me sirve para mejorar mi... Tú pusiste eso. ¿Qué cosa? No, ya lo quité. Pues la estrellita es, yo creo que cada 100 estrellas un centavo, algo así, no me recuerdo bien, ¿verdad? Sé que hay una actividad hoy, auto show, pero no sé, de carro. Sí. Ah, en verdad no sé. Yo verifico. Y también tú puedes, si mandas estrellitas, puedes mandar hasta 10 estrellitas y escribir un mensaje y automáticamente la... sale una voz diciendo el mensaje que tú dijiste. Entonces, así yo no tengo que estar mirando los comentarios que dijiste. Cualquier texto que tú pongas cuando mande estrellita, va a leerlo. Se lee. Como si fuera Siri. ¿O quién? ¿Qué? Oh, Siri o Alexa. Una de ellas dos, no sé cuál de ellas dos, pero una de ellas dos. Te va a leer el mensaje que ponga. Diablo.
sé quién es, pero... ¿Cómo fue? Estoy viendo aquí la gente. Yo ni sabía de este día, de esa cosa, ¿vale? A mí me lo dijeron ahorita. Ese carro, ¿verdad? Alíniese a la derecha. ¿A qué ese? Vamos. Dale por lobo. Pégate. Si podemos. Dale, dale, que siguió directo. ¿Quieres yo, verdad? Sí, sí, deja ver si dobla. Puede que haya doblado en dirección. Pero no ven esta gente, no ven la fucking de sorprendida. Es un cabrón, no, no hace eso. Supone que se paren, bro. No creo que no coge para acá arriba. Se supone que cuando tú prendes las fucking luces esas, ellos paren. Y no paran. Antes se paraban los carros cuando prendían las luces. Ahora ni esas hacen. Ah, yo creo que no coge para acá. Sí, sí. Cojones, yo me encojono, man. Me gusta jugar así, no me gusta jugar así. Acho, me imaginé que iba a hacer eso, me imaginé que se iba a ir. Compañero Gauri. Adelante. Bajemos a 10, vamos a hacer un trinomio. Ustedes dos en la... en la patrulla, yo me voy a ir en medio. 10-4. User left your channel. User left your channel. You are moved. Ahora sí. ¿Cómo se encuentran? Todo bien. ¿Y usted cómo se encuentra, comandante? Todo bien, todo bien. A ver... no me acuerdo si tenemos uniforme de Mary ahora mismo. No sé. El capitán Morales lo estaba hablando. Pero por ahora se usa el normal con un casco.
¿Estás bien? Sí, sí, tranquilo. Estoy bien mordido, estoy bien mordido. Mira este. Mira, 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 mira. Esa mujer. Dios mío. Tienen un odio a uno. ¿Sí, qué? Hasta ayudan a los delincuentes. ¿Qué diablo? Yo tengo 24 donas. ¿Diablo? Dame una, no jodas. ¿Dónde robaste esas donas? Yo a mí me voy a dejar 10 aquí atrás. Dale. ¿Qué cojones, hermano? Si no fuera esa gente metiéndose en medio, usted no lo, lo hubiera cogido. Mira, mira. Ay, sí. ¿Viste eso? No, no, no. Dios mío. ¿Vieron eso, mi gente? ¿Viste cómo se lo meten en medio? Yo creo que este... No sé. Mira el casco aquí. ¿Ese? Sí, 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 sí. ¿Este? Sí, ese. Dale para atrás, dale para atrás. Voy de camino. Nos disparan, nos disparan, nos disparan. Informe de la situación, ¿qué ha pasado? Lo están tirando tiro. Compañero, dígame, ¿está bien, compañero? Háblame. Compañero, dime, compañero, háblame, bien. Compañero. No, 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 no. Nos tiran, nos tiran. Aquí dispatcha a Don 10. ¿Están bien? 10-5, vaya, vaya con nosotros. Sí, estamos llegando ya. Ya estamos llegando al área. Y 4. Subano, carro negro, el carro negro, el carro negro. El carro negro es el que está ahí con el otro. Cuidado, que este que está armado. No hay nadie que está aquí, ese que está aquí. Y mi compañero, estoy buscando a mi compañero. ¿Qué carro negro? El que estaba parqueado ahí. Está ahí. ¿El que está parqueado ahí? Ese que está ahí. El que está al lado de la de violeta. No, no, no veo a mi compañero. ¿Es una pistola? Ese carro negro que está aquí, ese carro, ese carro. Hay alguien adentro, hay una muchacha, no sé si también está herida la muchacha. No veo a nadie, no veo a nadie, pero el carro violeta está... Hay una muchacha rubia, estaba hablando con él ahí, cuando el muchacho se bajó. Tengan cuidado que estaba armado, no sé si ella está armada. Mira por el callejón. No sé si ella está armada o está herida, no sé, en verdad no sé. ¡Chalo! Pegué el carro negro. ¿Ella no está ahí? 10-5. No, no, no. Ah, pues se fue con ella. Se fueron. 10-5. Estoy tratando de buscar a mi compañero Rui, pero no lo veo. Él estaba conmigo. ¿Dónde lo secuestraron? No me diga. No, no, estaba conmigo metido en la patrulla cuando estaba dando Rivesa. Lo abatieron. Bueno, yo estaba dando reversa y dijo, él me dio, da reversa, da reversa. Empecé a dar reversa y cuando me ve el carro ya no estaba. ¿Dónde? Ok, aquí estoy yo con el carro. Me copian. ¿De dónde? Si te copiamos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Arriba, arriba en un edificio por la cuesta. Arriba, atrás este Gau. ¿Atrás, atrás? Ok. ¿Pero ustedes andaban en patrullas diferentes? No, estábamos juntos. Ven, 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 múntate, ¿estás bien? Uf, me asustaste, yo te estaba buscando y yo, adiós. Yo creo que también secuestrado. No sé, cuando diste vuelta, pues... No sé qué pasó. Hay que verificar las tablillas de quién son, a ver si no son robados. Hay una... Sí, el carro es robado, el carro es robado. No se duerman, no se duerman. El negro, el negro es robado. Violeta tiene un par de... Voy a dar la vuelta por aquí, al frente, cualquier cosa le aviso. El carro negro es robado. Ese estamos persiguiendo ahorita, se nos escapó y lo. Y Rui lo llegó a ver ahora ahí. Y ese fue que nos disparó. Dale, cuídate, Fuente, gracias por tu ratito aquí. Está registrado. Voy a checar la tablilla.
Pero yo creo que se fue a pie porque él dejó el carro ahí. Tengo una motora aquí, precaución, 10-0. La motora, ya la vi. Y el último número, este, Garay, tú lo puedes ver. Dice 3-4-4 y el último, no se ve. 6. Me cubren, que estoy en la doble. 10-4, estamos aquí. Pues miren por la otra calle, por donde está el padula aquí atrás. El vehículo es de Destiny Parker. Sí, ella estaba en el carro ese, pero el carro negro es la que está el muchacho que nos disparó. Pero están hablando los dos juntos ahí. Por lo menos es violeta. ¿Qué procedemos violeta. A hacer? Y el negro es robado. Es robado. Lo confisco. Confisco. Carro, ¿cuándo ustedes? Que confíscalo y este. Pero vamos a mandar la... primero que no tenga algo dentro. Tiene en el baúl, tiene un bate. Voy a checarla adentro. Voy a parar el tráfico, pero mientras. No me deja montarme. Está como tráfico. Si lo hubieran trancado otra vez. Ábrelo, esfuérzalo. Sí, es que yo lo había esforzado. Pero sale como si lo hubieran cejado otra vez. Para mí, yo creo que se fue a pie porque. Sí, deja el carro ahí. Ahí, yo me encargo, tranquilo. Ah, bueno, yo estoy también por allá. Sí, tenemos que abrir las dos puertas. ¡Dímelo, Luli! Se me dejó entrar. Ok, por lo menos aquí en la guantera no hay nada. Ok. Pues entonces, le toma foto y confíquelo. Tranquilo, no tiene que exactamente tomar una foto, sino con su... con la bodycam. Ya, lo salí vivo de milagro de ahí, bro. Aquí hay una muchacha en el vehículo. Esa es ella misma. Ella está hablando con él. Ella tiene que tener información buena. Este es que les dije que alguien le estaba cerrando el vehículo. ¿Está ahí? ¿Está adentro? Sí. Ya está ahora. Se agarra ahí con ella. Ella tiene información, saca la información, ella está hablando con él. Hay que ver si no está el chamaco en el carro también. Venga acá, Gau, hable con ella, que usted supo más de la situación que yo. ¿De cuál? Le voy a hablar a mi compañero de un momento. Bueno, señorita, okay. ¿Cómo está? Bien, sí. ¿Tú estás hablando con el muchacho que estaba en este carro de René? Sí, yo... ¿Sabe quién es? No, la realidad no. Yo estaba parada aquí porque estaba verificando en el mapa algunos lugares, ¿verdad?, para visitarlo y eso, y él se paró aquí al lado mío a preguntarme por mi auto, que qué marca era, que estaba muy bonito y qué sé yo, y de momento yo observé que se paró una patrulla, ¿verdad?, por sí. Aquí atrás que ustedes estaban, y él procedió a sacar un arma y yo hasta me sorprendí, y en eso pues tuve unos problemitas arribita. Okay. Y volví. Bien. Ahora, pero la realidad es que yo no lo conozco a él. No le dijo nombre ni nada. No, no sabe la cuándo cogió. Es que no. No, la última, verdad, cuando disparó, usted se bajó y no vio nada cuando empezamos a disparar. Bueno, cuando disparó. No, la realidad, no. En lo absoluto. Ok, está bien. Ok. Dame un segundito. Yo solamente, como le dije, estaba aquí en mi auto, buscando algunos lugares en el mapa, y él llegó hasta aquí. Y Y sí, cuando después llegamos nosotros. Sí, exacto. Y él procedió a sacar un arma. Y la realidad es que yo no lo conozco, él me estaba preguntando por mi auto. Está bien. Pero si usted lo llega a ver, ¿lo reconoce o no? Creo que sí, porque él tenía un Mahon, creo que era,
una camisa blanca, si no más recuerdo, y creo que tenía como un pañuelito azul en el cuello, y era como prietito, si no me equivoco, traía como unos rizos o unas trenzas en el cabello. Ok. Dame un segundito. Sí. Ella dice que solamente estaba para ahí, siguiendo el mapa para averiguar dónde podía ir. El muchacho se le acercó, le preguntó por el carro, y en ese momento llegamos nosotros y sacó el arma y empezó a disparar. Ella dice que tiene mahón, la camisa blanca, tiene pañuelo en el cuello blanco y trenza. Ah, pues es que el que coja el nombre de ella completo y su número de teléfono para si necesitamos información, que ella vaya a testificar. Este vehículo es de usted, ¿no? ¿Está nombrado sí, usted? Sí, okay, correcto. Perfecto. Bueno, pues cualquier cosa que nosotros necesitemos más detalles sobre su descripción. No me mataron de milagro. Pues la vamos a estar contactando porque ya sabemos quién es usted por la registración del vehículo. Ok, no hay problema. Con gusto, es un placer ayudarle, de verdad. Muchas gracias por su cooperación. El teléfono, se lo pido. No hay de qué. No, no es necesario. Está bien. Pues está bien, pues. Y me alegro que estén bien, ¿verdad? Un sustito, pero también, eso vale. Sí, está la bien. Realidad es que me puse un poco nerviosa porque yo dije, Dios mío, ¿pero qué hace este hombre? Sí, es que estamos persiguiendo ahorita y bueno. Fue que mi compañero vio el carro otra vez. Incluso se me hizo un poco sospechoso que él se detuviera aquí al lado mío a preguntarme por mi vehículo. Rápidamente yo cerré, ¿verdad?, mi vehículo, lo seguro. Porque por un momento dije, Dios mío, me querrá saltar, me querrá hacer algo. Tienes suerte, porque eso es lo que iba a hacer, porque lo estamos persiguiendo hace rato, ese vehículo negro. Oh my God, pues gracias a Dios que realmente ustedes llegaron a tiempo y no hizo nada. Pues está bien, cuídese, ¿ok? Ok, de verdad, muchas gracias. Ya es 4. Que ya los carros de acá se están poniendo agresivos. Sí, ya. Es suerte, no morimos ahí, bro. De verdad que nosotros estamos pasando una escoba. No, está brutal. Ok, seguimos. Código 2. Está brutal, se jodó un carro negro en la cara de nosotros. Tienen que sacar el tráfico. Está todavía activo. Espérate, lo haga ahora. Míralo aquí. Tenemos un carro aquí. Vamos para allá ahora. Ya está, perfecto. ¿Ese? De 5. De 4. De 5. El vehículo robado. Ay, Dios, que los vamos a nuestra secuencia. Ya estamos en Adam 10. Nosotros somos Adam 20. Jerry. Ah, no, nosotros somos Adam 10, perdón. Papi, tenemos una suerte que no morimos. Y Rubí tiene uno clase de ojo para ese carro porque yo no lo vi. Rubí que dijo, mira, ese es. Hay que tener siempre los ojos por el lado. Sí, ese momento. ¿Cómo que esta patrulla se jodía? Vamos ahora a un mecánico a que lo arregle. Los mecánicos están cerrados, están ahí arriba en la. Márcame uno a ver. Vuelvo entonces a comisaría a buscar la Mary. 10-4. ¿Qué fue eso? El globo ese siempre está estrellándose, era. Y aquí está, aquí, yo creo que está abierto. Sí, está abierto. Y
Buena. Saludos, buena. Buenas, ¿todo bien? Buena eso, se asusta. Regular, regular. A ver si no da regladita. Ok, bien. Espera, papi, la, ya te arreglé la guaguita. ¿De quién es tuya? Cuidado ahí. Diablo, ¿y ese motor qué es? Este es solo para la guaguita, ¿verdad? No, pásame todo. Cristiano, mira, este motor es pintado. Mira, oficial, ve ese carro que está ahí en la esquina. Ahí está, mi hermano, ahí está. No me llegó. Sí, no, pero te llegó, chequea lo que llegó. Pedira, este motor es Priu. Estos son los policías que estaban allá, sí. En el muchacho. Que... Sí, era ella. Ay, Dios mío, estoy bien nerviosa, ese muchacho me sigue persiguiendo, él venía detrás de mí. Él estaba ahora mismo detrás de mí y él me decía que podíamos hablar tranquilamente y él seguía persiguiéndome. ¿Ah, sí? Sí. Necesita un sellado en aquí, el... Lo que pasó ahorita, el tipo sigue persiguiendo a la muchacha de ahorita. Desde ahorita que yo les dije que yo estaba detenida allí y él se me acercó. Y él sigue persiguiéndome. ¿Está a pie o tiene...? No, tiene un vehículo negro. Ahora ya ya la patrulla está reparada. Gracias. Chequea, verifícate en el dispositivo de arriba. Incluso hasta me chocó, o sea, trató de chocarme como para que yo perdiera el control o algo, o hacerme algo. ¿Qué pasó con el 6 a 1? ¿Dónde están? No se puede. Ahí viene, tequila la orden. No, pero ahora mismo está detrás de aquí, ¿verdad? Que la de eso aquí. Estaba en estas calles porque él me estaba siguiendo y él venía detrás de mí porque yo estaba tratando, incluso yo vi una patrulla que pasó cerca de mí y yo rápidamente estaba tratando como de localizar la patrulla para llegar a donde ustedes y así ustedes lo pudieran ver o atrapar. Inmediatamente llamé a mi amigo que el vehículo está rondando por la zona de baño. Para un lugar seguro porque él me estaba siguiendo. Ok, si quiere, déjese aquí un momentito, lo que damos vuelta por aquí. Okay. Del faro del QR. Ok, gracias. Vente, vamos a dar la vuelta. Está por aquí, ya dice que sí, fue entrando para acá adentro. Había los de damos una vueltita por aquí. No, ahora empujadito. Sí. Me dijo que está un cabrón negro. Cuatro. Dice que trató que trató de pararla con el carro. ¿No era que estaba ahí dando vuelta eso como un zombie? Es un como un Cadillac. Ah, pues era aquel que estaba dando vuelta negro ahí. Mate. ¿Será este? No creo. ¿No crees a ese? Como ya esa información, a lo mejor lo están buscando para que tú sabes. Mete más aquí dentro. Estoy incautando el vehículo. Ya es cuatro. Que no hay nada. Cosas raras está pasando aquí, ¿eh? Ese carro que está dando vuelta ahí. Lo asumí. Cuidado. Pito, dímelo, Jonathan.
A ver que estés bien, Jonathan. ¿Cómo está mi rey ahí? Tranquilo y tú, espero. Tanto tiempo sin verte, ya va par de semanitas no te veía por ahí. Mándale a frente y tú detrás. No puedo arreglarla a ella. Arreglar. ¿Alguno de los tiros le dio? No, bueno, no sé. No, ninguno. Sí, pero más malo que él mismo. Necesitamos gasolina. Tiene que dar mi número a ella. O de la cualquier cosa que pasara, llamar. A ver si la puedo coger. A ver si todavía está ahí. Ahí sí está, yo pediré el número. Lo voy a hacer después. Ahí está. Así con el número ya puede llamar rápido y... ¿Qué pasó ahí? Pero el número, si acaso. Buena. Buena, sí. Voy a venir un momentito. Ok. Mira lo que vamos a hacer, pásame el número de usted, cualquier cosa que lo llegue a ver otra vez, me llama. Ok, le voy a pasar mi contacto. Sí, para salvar, casi está más segura vos, que ahora estamos dando vueltas y no lo conseguimos. Sí, lo más probable es él tiene que estar velándome, o sea, a lo mejor si yo salgo o algo. Sí. Verificar Parker. Si le llegó. Sí ese okay. Es mi número. Ok, yo lo tengo. Páseme el de usted por si acaso para así comunicarme. Sí. Y él, te digo, él me chocó y él quería que la mala que yo me detuviera, me decía, no, podemos hablar tranquilamente. Y yo le decía, caballero, pero es que yo no puedo hablar con usted si yo no lo conozco. Ahí está, mi número. No hagas eso. ¿Qué pasa? Que como usted estuvo... No, imagínese. Él hace eso, como usted estuvo cerca a él y conoce la cara, pues a lo mejor está buscándola sí. Para poder hacerle algo. Sí, sí. Pero ya tengo su número, inmediatamente okay. Que va a hacer cualquier cosa, pues yo me comunico entonces. Sí, rapidito me llame, me dice en el lugar y llegamos ahí, ¿ok? Ok, perfecto, okay, muchas gracias. Vaya con cuidado. Ok, gracias. ¿Ninguno de ellos son? ¿Ninguno de ellos? ¿Están ahí? No, me lo pido. Yo creo que lo que quiere es callarla. Recuerda que ella vio la cara. Uh-huh. Y estuvo aquí, uh-huh. Ahí, pero... Pues vamos a ir por ahí a ver. Sí, vamos a ver. Salud, mi gente, salud. Fíjate, Pito, la pasé demasiado bien. La pasé bien, estuve tranquilo, estuve pescando, estuve haciendo kayak. Estaba bien, bebimos un poco. Bueno, bebí un poco, mi familia no bebe más que yo. Par de pasoa. Estaba hablando de un río. Al ladito del río estamos campando. Pesqué como 7 o 8 chopas, tranquilo allí, me divertí, estuvo bueno, despejé la mente con mi familia. ¿Quién? Hay que escuchar lejos. Espérate. Mátala. Las luces y rebasarse. Tiene máscara, cuidado. Tiene máscara y tiene de ese policía. ¿Eres policía o qué? Cuidado. Que se rebasó unas luces, ¿no? Y estaba en exceso de velocidad. Sí, es correcto. Identifique, ¿por qué tiene eso? Tu licencia. Identificación, no la tengo en estos momentos. No, identificación y licencia son dos cosas diferentes. No, mi licencia no la tengo en estos momentos. Sácalo.
Alex la bala. Alex la bala. Preguntarle por qué tiene ese chaleco, está de ese policía. No se preocupe, compañero. El chaleco es de Meriwether. Es una compañía de seguridad. Había un oficial allí y ninguno me pudo ayudar. Correcto. Correcto. Ahora mismo, en comisaría, desconozco si hay alguno, porque... Pero ahora mismo, ¿quién de ustedes? Ahora mismo cualquiera le puede ayudar. El problemita aquí es si la comisaría. Ya, porque papi, es que ya llevo 3 días que me vienen con que cada vez que me los encuentro así ustedes, que están interviniendo una persona... Ah, no, que pasen 10, 15 40. Minutos. Paso por allá, no hay nadie. Su numerito. Una parada de tráfico. Una parada de tráfico. Tiempito ya. 10-4. Ah, que le con alto rango. Manito. Sí. Perfecto, sí, señores. Voy por ahí, corazón. Ahí le voy a pasar mi número. Tan pronto yo esté en comisaría, tenga por seguro que lo voy a llamar. Ya. Mira, ven acá, de casualidad tú. Lo más pronto posible, porque... Qué tonta, caballero. Que, dale. Pero ¿ustedes creen aquí que se vayan a tardar mucho? No, tranquilo. ¿Sabes que te iba a preguntar que si crean en Dios? Yo no sé si él es mi hermano este que está aquí. Por exceso de velocidad envío, Iván. Iba a decirle. Iba a decir si tenía un hermano gemelo. ¿Usted fue adoptado o algo así? Yo creo que usted es mi hermano mío. Y hermano mío, ¿sabes? Ah, ya empezamos con la 6:30 de multa y 5 meses. No, pero así fuera de vacilón, pues usted me llama, oficial. Pues, ¿como en cuánto lo molesto? ¿Cómo cuánto lo molesta? No se molesta en 10 minutos o si no. Dale, perfecto. No hay problema. Perfecto. Pues nada. Gracias. Área, claro que sí, claro. Gracias. Hello. Vamos para allá. Hello. Ok, sí, exacto. Hello. Buenas, mira, ahora mismo ellos están aquí cerca de la calle del taller, incluso como velando a ver si yo salgo de aquí del taller. 10-4, yo voy para allá ahora. Ok. Vamos para el taller, que el muchacho está ahí otra vez. No. Ay, pero guía, pero ahora guía tú, bobo. Dale, para allá. Dale, Mari, vamos. No prenda, apaga luces. Dice que está a la esquina. Acudan en código 3 para tomarlo por sorpresa. Mary, sigue por otro lado, yo sigo por aquí. Claro. Mira, aquí, es este. Manzana. Dice que está a la esquina. Dale. Estamos aquí. Aquí, ¿no? Negativo, aquí yo no veo nada. No, ya dice la esquina. Que está esperando la esquina. ¿Será ese? Otra vez acá. ¿Ella te llamó? Sí, ahora mismo. Que está en la esquina esperando. Iba a salir, lo vio y viró para atrás donde estaba. Oscar. Estaba esperándola. Este tiene que estar modo ninja. Exactamente, también está escondido. Están hablando por la radio, cuidado. Usted es mi guagua, que él piense que soy yo y que la policía esté cerca por si acaso. Dale. Oficiales, síganos para dar la vuelta, a ver si ellos se nos van detrás para que sepa que ellos lo pueden mismo. Dale. Dale, como a 10-10 de distancia. Ellos van a montarse en el carro para dar la vuelta a ver si el tipo sale, ¿ok? Dale tú adelante. No, dale. Tomen distancia lejos, a ver que se vayan adelante ellos primero. Hey, how's it going?
hablé. Cuidado. No veo nada raro. Este. No sé, pero... No sé. Parece que está dando cuenta de todo. Dile que vuelva para estar bien. ¿Que vuelva? Sí, dile que vuelva, que coja por estar otra vez. Vamos a ver, nosotros acá, a ver. Tienes que estar escondido velándola. Cada vez que... A ver. Ve para el taller, para el taller, para el taller. ¿Escucharon el documento? Sí, sí, para el taller, está bien. El vehículo, ¿no? No, no, está en el taller. Por eso, pero que ese es el vehículo. Acaba de parar y llegó por ahí, pilla. Es una guagua negra, acaba de ir por vamos, ahí. Vamos, vamos. Múntate, múntate. Vehículo Rocoto. Color negro, matrícula 82Z. 10-4, síguelo, síguelo, síguelo. Véngase. ¿Lo tiene? No, 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 yo no lo tengo. Simplemente es una... Es el aviso. Aquí aviso, dispacha okay. Adam 10. ¿Me copia? 10-4, copiamos. 10-4. Diez cinco, fue un 215, al parecer está pasando por el taller de los Santos haciendo detonaciones. Dispatch, para hacer 1027 a su frecuencia. 10-4. User left your channel. Te la estaba velando. La estaba velando de un lado porque supo que nos fuimos. No, es carro negro, lo dice ahí, oh Dios mío, 60. Un vehículo Rocoto. Rocoto de color negro.
¿Viste eso? Parece, vamos a ver. Y tam. ¿Por qué no me vieron a todo esto? Ok, ya estamos todos aquí. De 4. De 4. Cabo, está por ahí. Sí, de aquí. Perfecto. Ruiz está por aquí, ¿no? De 4. Ya estamos aquí, comandante. Perfecto. Me acabo de indicar el dueño de los tantos que fueron en dirección a Tequila. Tequila Lara, creo que es que se llama el negocio, y ahí se fue la muchacha a la que presuntamente le quieren hacer el atestado. Atentado. 10-4, ¿copiaron, oficiales? 10-4. Vamos a darle entonces una ronda por ese Tequila para ver cómo es que se mueven ellos. Si hacen también disparos allá, pues ya sabemos entonces que algo se trama y algo nos tiene que brindar de información la señorita. 10-4. 4. Nos movemos entonces a la frecuencia de nuevo. 10-4. ¿Qué? ¿Quién está en dispatch? Vamos para allá a ver. Recuérdate, la señorita la quieren matar, pero fue que no... que vio la cara del muchacho cuando lo disparó. Veo un hombre saliendo de ahí. Era... yo creo que está con ella. ¿Cree que está con ella? Ahí, verdad, aquí. Seguro está con ella, como que se me pareció. Era este. Tenemos una motora aquí en
más arribita del tequila. Carro, carro, sube en un carro, cuidado. No tiene tablilla. Ese carro subió, subió allá abajo. Ese carro robado, páralo, 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 que lo sacó. Mary, Mary, el azul, azul. Vamos, vamos, vamos. Vamos a llorar a Mary. Lo iba a dejar allá. Es que la moto que estaba aquí, lo que pasó es que él se cayó. Entonces la moto, yo lo vine a ayudar rápido y le pareció que la moto se la llevaron. Y él se cayó, so la moto quedó aquí. ¿La no moto sé qué. ¿Se refiere usted a una moto rosada que estaba ahí? ¿Esa era de ustedes? No, sí, no. Es que lo que pasa es que él se cayó, yo le vine a ayudar y quedó ahí tirada. Yo no, o sea, yo lo llevé a emergencias rápido a él. Okay, está bien. La moto desapareció al parecer o no sé qué sí, le pasó. Sí, la grúa al parecer se la... Entonces él va ahorita urgente a un lugar y pues queríamos prestar ese carro y ya la señora no quería. Pues, sabe, entonces les voy a darle la oportunidad. Normalmente no lo hago, pero no vuelvan a hacer eso. No, siempre andamos con vehículos, pero van a tener ese quizá ese vehículo. Tranquilo. Está bien. ¿Y mi moto qué le pasó? La grúa se la llevó. Ella. Bueno, pues gracias. Dale, Paco. ¿Oficiales, tengo información de algo? No, nada. Ya lo que hijo de puta son, mano. Oye, no se cansan de buscarla, como si hubiera hecho algo, si ya no hace nada, ya sí, a la casa. No, tranquilo, pero solamente que se cuide y cualquier cosa que ella llame, sí, ya sí, tienen sí, el número. Cualquier cosa que iba raro que llame, caímos rápido. Sí, sí. O si tú vayas sospechoso en allí donde trabajan, también llama. Un rapidito y llegamos. Okay. Dale. Ya está. Cuídate. Igualmente, igualmente. ¿A qué? Para comisaría, que me está llamando un muchacho. Oh, sí, vamos, sí, dale. Esa guagua. De cinco. También. Me empujaron. No sé. Pero es que ya le hice eso, ¿verdad? Ok. Un tiro de nada. Tranquilo, que yo estoy bien. Ese carro que se parquea ahí. ¿Asustado? Ahora sí, déjame llamarlo. Llámalo, dile que vamos para comisaría, va a querer. La quieren matar, mano, se los robaron. Sí, se robaron el carro verde este, pero el compañero le dio una oportunidad. Ya estoy en camino a comisaría, El compañero le dio una oportunidad, hasta yo lo vi de allá arriba, ustedes lo vieron desde allá arriba, se lo estaba robando. Pero ese cabrón no aparece, el de la... El que lo cayó a tiro a nosotros, no aparece. La quiere matar a ella, porque... Recuerda que ella estuvo donde disparó.
Entonces, pues como ella vio la cara, pues nos dio la información y ya sabe, la quieren matar. Ay, poco a choco. Ustedes dijeron que iban un momento a la comisaría, ¿no? 10-4. 10-4, sí, yo también voy a la papel. Entonces, si el tipo es un... Bueno, ya el tipo está... ya es buscado por la policía por tratar de matarnos a nosotros. Y como la muchacha estaba metida en el medio, pues la van a matar a ella para que no sople. Claro, como que ya nos dio, la dio la información. Pero no podemos estar velándola cada rato porque... Ay, aquí. Dale ahí. Vamos a esperar aquí a lo que mi compañero hace. Estaba ahí. El problema de esto es... Hay un carrey, verá, hay un carrey. ¿Está bien? ¿Lo ven? En la mano izquierda, derecha mía, a la esquina de la luz. Diga. Míralo. Un carro, ¿viste? Algo bonito, no es nada malo. Mira, se están enamorados esos dos, Dios mío, padre. Vas a verlo cuando yo lo diga. ¡Ella! Cuando ella diga, dijo. Ahí está, ¿viste? El oficial. Hace oficial. A ver, a Rui ahí buscándolo. ¿Qué ellos vienen a buscar aquí? Yo no sé. Oh, Dios mío, se escucha disparo en el área cerca. Milton Row. Eso es acá. Por aquí donde estábamos. Oye, oficial. Dígame. Aquí no se puede casar. ¿Quiere casarse con él? Claro que sí. No lo asuste ese muchacho. Usted se tiene que ser el mayor, mira, te lo dije. Yo no puedo casarlo, pero sí, se pueden casar rápido, por ahí. Sí. Da una... Aquí, da una aplicación ahí, paga lo que vaya a pagar y ya, se casan. Solamente necesitan como dos más. Pero es que tú crees, si él lo piensa mucho. Pues no quiere. No, yo no pensaba así. ¿Verdad? ¿Él no quiere? ¿Eso es? No. Ah, ¿viste? Ah, claro que sí. Ya, confirmado. Tú no me quieres. Ah, se la llevo, ¿eh? El número de tablilla es 1ZU237YH. Se supone que no... Se supone que no saque carro porque no es... Pero como no hay alto rango, pues... cualquiera de nosotros puede sacar... ¿Tiene ticket de alguna clase? No sé. Eso es así, oficial. ¿Y cómo ha ido el turnito? Mucho bien, bien. Por ahí. Tranquilo. Hay dos o tres que siempre se pasan de... Negativo. Sí, exacto. No usa ese lenguaje, pero más o menos, así como usted dijo. Sí, yo sé que usted está en uniforme y no puede usar... Sí, no puedo, exacto. Pero como yo soy ciudadano, lo puedo expresar. Yo lo siento, Libre de expresión. Pues sí, hay dos o tres siempre, ¿sabes? Pero, ahí bueno y malo, si no fuera así, no tomáramos trabajo. Eso es así. Perfecto, señor Steve, su vehículo ya está en el garaje más cercano. ¿En dónde? En cualquiera de los garajes más cercanos. Ah, pues perfecto. El de por aquí ya cerca, ¿no? ¿Cómo habla él? Sí, hay mucho huele. Yo no me puedo expresar así porque... Mira, lo de los pies. Lo dejaron a pie, mira. Lo dejaron a pie, mira, se fue la muchacha encojona. Lo dejaron a pie a los dos. Hay disparo en Lala. De cuatro, vamos para allá. Buen día. Igualmente. Vamos para allá. El camino para Lala. Oye, aquí no respetan la luz. Sí, sí. Era esa. Ah, yo seguía, pero es que el carro no paga. Ese helicóptero, ¿es de qué?
Mira ese. ¿Qué dice? Que estaba acá en esta casa tirando tiro. Ahí está, hay una guagua ahí. Para. Verifícala. Con pistola en mano. Pistola en mano. Nadie acá atrás. Pues sube el techo. Me lo digo. Voy a brincar a otra casa. Nada, tío, no veo nada. Déjame ver y está la tío. Todo despejado. Despejado. ¿Qué cojones? ¿Dónde estará? Es un fantasma, porque no me joda. Nos están velando a nosotros, los vamos y dispara. Llegamos, no está. Y donde y allá frente lo ve que es el ala. El ala es un de esos de donde van a beber. Por eso le he encontrado algo. ¿Encontraste algo? Bala. Estoy verificando. Control algo, control las balas, yo creo, donde dispararon. Un bar. Y ahí está la muchacha que nos dio la información del individuo. Adiós, que están corriendo. Veo dos individuos corriendo, subiendo la carretera. Tenga cuidado. Rui, tú que estás por allá, ten cuidado. Hay dos individuos subiendo por ahí. 10-4. Están corriendo ahí dos. Se montaron la motora que estaba ahí, se la llevaron. ¿Me recuerda la motora azul? Sí, la de la casa. De la casa, sí, ellos se montaron en ella. Y la dejaron allí mismo, otra vez. La dejaron a frente de la. ¿Cómo es la ala? ¿Qué se llama eso? La ala. Está buscando evidencia. Uy, estoy muy frío, tengo las piernas frías. Tengo que verificar en la base de datos el casquillo que he encontrado. Está bien. Vámonos. Dale. Qué amor. ¿Eh? Perro. ¿Qué dicen? Pues perro. Está bien, compañero. Ah, va a preguntarle ya. Uy. Sí, mano. Mira, se pusieron celosos eso. ¡Ey! Nada, no han visto nada. De padre. Mm.
¿Qué pasó ahí? Un momento. ¿Qué le pasó? Yo no sé. La motorita que es azul que está allí, la bajamos de allá arriba, del muchacho aquel, no sé quién era, supuestamente había un muchacho allá arriba, y el Fortra, nosotros estábamos en la tienda de ropa, el compañero que está al ladito mío, estábamos en la tienda de ropa allá bregando, y se parqueó atrás de nosotros, enmascarado, y se fue, y de momento ya aquí estaba ahí parqueado. Está bien, gracias. ¿Y ustedes también? Dale, gracias. Sí, estaban bien. Okay. Pues a mí, yo me voy a lavar la cara un momento. Dale, te esperamos aquí, tranquilo. Vamos a meternos aquí dentro. No, no entendí lo que dijo él, pero... ¿Entendiste? Yo menos, es que me quedé analizando. Oh, analizando todo lo que está aquí, lo que está pasando hoy. Si queda esa motora, dice algo de la motora, dijo algo de la motora esa. ¿Yo? No, aquí el... Porque esa motora estaba en la casa arriba, escondida. Y Rui la vio y la... Y chequeé y no tiene nombre ni nada. Y ellos la bajaron para acá para otra vez. No tiene dueño. Tiene dueño. Ya se lavó la cara. No, ya se arregló. Dale. Y dijo algo de la otra motora también, no sé qué diablo dijo. Vamos a verificar entonces. Hola. Dios mío. Está dando sueñito. Comisaría. Disparo, esperamos aquí a ver si hay un disparo otra vez. No creo, no nos van a ver. ¿Verdad que sí? No sé, está raro, ¿verdad? ¿Se quedaron dentro del tequila? No. Pues hay que ver. ¿Te va a entrar? Yo me atrevo a entrar aquí, podemos verificar el... Vamos para allá. Quiero entrar ahí, tequila, dándonos tequilazo. No tequila. Se puede entrar por acá, ¿no? Por arriba. Yo nunca he entrado a tequila, pero vamos para la escalera. Gente. ¡Ay! No, yo creo que está entrada para... Es privado. Empleado. Tiene que ser por frente. Pues la patrulla, llevarla al frente. A ver si pasa algo, van a tener que buscarla acá atrás. El ruido está cerca. Ahí van dos. Sí, no se preocupen por eso. Es privado. A ver si te deja entrar. Privado, no me entra. No, es privado. ¡Hola, puerta FBI! Deja, Ruiz, si te deja entrar a ti. No, no me deja. Negativo. Es
privado. Vámonos. Privation. Bueno. Parece que necesitamos una llave o algo especial para entrar. Esta patrulla hace rato que está aquí. ¿Fue eso? Te he mandado. Flash. La luz. Flash. La luz. Y chocó el poste. Ahí lo del. ¿Nos bajamos o te bajas tú? Si acaso se va. Yo creo que no se va a ir. Yo me quedo cerquita aquí de esa casa. Se llevó el rapidez, la luz del poste, me se llevó el poste. La gente. Oh, yo necesito echar gasolina, ya estoy aquí en la gasolinera. Vamos a agarrar la luz. Ok, se la apago. Va el carro, bueno. Verifícame la matrícula. 10-4. Verifico rapidito. Se llama Alia Rodríguez. A-L-I-H Rodríguez. Dale un tiquetazo. Con cuerda. Es correcto. El cuadro, el carro de ella. Procedo a hacer la base de datos. El cuadro. ¡Ay, tengo frío! ¡En las patas! Quisiera estar en el monte. ¿Ah? Pero ahí lo metíamos en la fogata. ¿Ah? La próxima coge una semana completa. Me lleva el diablo, manito. Facebook me mandó una advertencia porque dije en Nerma. Oh, que lo pasa que en Facebook, si tú dices una palabra y si ellos entienden que es ofensiva, que hacen que la que quitan el, no te bloquean a ti, pero te quitan el comentario. Tienes que tener cuidado como dice la mala, pues, la oración, o que vaya a decir algo, que Facebook no vaya a hacer que, y créeme que algunas personas me han dicho, que han dicho cosas sencillas y contigo eso Facebook. Tengo un carro negro aquí.
Ahí se fue. Dio la vuelta, pero no sé si viera para atrás. Voy a sacar la pistola. Por seguridad. Yo te aviso. Tiene. Sí, pues mira, estamos ahora en la última ubicación. La última parada. Oh, hicieron una parada. Sí, una muchacha aquí, pero hay un carro dando vuelta, carro negro. Y el cuadro. También dale meter una multa por tumbar el poste. Gau, no, por Dios. Bueno, esos son daños a la propiedad pública. A la propiedad pública. De eso se encarga Luma. Nada, Luma es un mamao. Luma le conviene que lo tumbe porque después se la excusa. Pero tranquilo, manín. Exacto, tú tienes razón. Hay algunas personas que dicen cosas más fuertes y no le dicen nada, pero bueno, ahí yo no puedo hacer nada, con la cuando la gente comenta algo, no es culpa mía que Facebook, ya. Que Facebook tome esa decisión. Es verdad, porque. Pase, señor. Déjame moverme. Date. This scene is out of hand. Shut up. Mucha gasolina, que estoy en 20. Mucha gasolina, voy a adelantarme a la venta de droga. Ah, no tengo cash. ¿Tú tienes no cash? Este es el fresco ahorita. Olvídate. Vámonos. Corre. Corre. Voy camino con RR. Dispatch, informe de situación. Informe. En camino a ese último código. Cuadro. Adán 10 para el último código. Adán 10. Caray, puede hacer un 10-27 a mi frecuencia. 10-5, estoy cerca de los disparos. Es que quiero saber por qué yo sé que tú eres el comandante, pero quiero saber por qué él está en oficina de capitán y no está en Unio. Y está en la calle. D4, muévanos a su frecuencia, Los muevo ahora. User was moved out of your channel. Hay alguien ahí. User was moved to your channel. Está parado de frente. Cuidado, que puedes. User left your channel. Descuadro. Le informo, ¿necesitan que vaya a darle apoyo? Tienen un arma. Tranquilo, tienen arma. Cualquier movimiento ya saben. Posa, tienen 10-20, bueno, que bueno. Caigo ya. Ahí está. Es el sujeto del vehículo negro del lo tenemos. QRR. Lo tenemos. Necesitamos que llame al... Que hay que llamar a la ambulancia para nuestro compañero. Sí, necesitamos una ambulancia urgente. A buscar el carro. ¡Lo cogimos! Bueno, ¡lo cogimos! Mató al policía, mano. Yo espero que no esté muerto. Oye, estábamos ahí, nada, ya se estaba escondido en la hierba. O mi madre está acordeando de edad. Voy a parquear el carro aquí para que nadie se meta para acá. Informo, ¿están en el hospital? No. 10-4, en mi 10-20. Perfecto. Se entregó, parece. Se arrepintió. Perfecto, tiene pulso. Oh, wow. ¿Puedo verificar la casa?
Desde abajo no se ve nada. Oh, ok. No se ve nada. Está limpio. Bueno, en verdad que es que mira, a mí a veces Facebook me tumbo los likes por cosas de nada, por tontería. Y lo que pasa es, por más que uno diga manda información y eso, no. Alex Castillo, gracias por el like. No hacen nada. Limpio por debajo de la casa. El cuadro. Facebook es bien, a veces bien estúpido. Uno, un individuo o dos. Solamente ahora hay uno. Tenemos uno. El cuadro. Tenemos al muchacho. ¿Hay MS que... disponible? Tiene que haber. Tiene que haber, creo yo. Pues lo podemos llevar ahí y está ya aquí abajo. Tranquilo, tranquilo, te puedes desahogar, papi, tranquilo. Desahógate, eso no es nada, no te preocupes de eso. Es verdad que hay unos streams que son bien estrictos. Y cualquier palabrita que tú digas te bloquean, pero... ¿Y el sujeto? Dentro de la guagua. Negativo. ¿Cómo? Dios es feo. Dios... ya sabe. No. Sí. Procedo a llevar a Morales al hospital Gau. Es 4. Pero estaban dentro de la guagua. Se hizo de noche de momento. Sí, ¿viste eso? Se nubló rápido. Pero el muchacho no está. ¿Tú no lo metiste dentro de la patrulla? Estaba en esta. Sí, estaba en la patrulla. Va a aparecer la patrulla, no te preocupes, si vuelve. En camino para el hospital. ¿Todo bien? Sí, pero yo sé. Le dio mala memoria, parece. Ah, pues ya yo anda todo sí. Sí, ya está todo tranquilo. Sí, ya, dile que ya. Ah, pues ya yo, gracias, papi. Dale, paso esta, papá. Sí, hay MS, yo no sé por qué los MS no hacen caso. Tiene herida de bala. ¿Qué área no sabe? Ah, no, llegamos y ya estaba ya inconsciente, no nos dijo nada. Aquí está. No, por lo menos tenemos que echarle con eso. Voy a mover ese carro de ahí, que está ahí, estamos parqueados. Vamos a ver si hubiera el muchacho. ¿Qué carro? Está aquí al frente, mira. El... Este que está aquí, no sé quién es. Tiene cristales rotos. Ay, ese no era, pero un día. Era que está ahí de MS, creo, o enfermero, doctor. Sí, sí. Yo creo que a lo mejor cuando llegue se le cayó el internet o... No sé, en verdad, pues se supone que cuando haga una cosa así no se puedan salir, porque ahora lo van a chequear. Informo, voy a hacer mi 10-10, ¿quién se va a quedar con dispatch? Yo no quiero hacer dispatch. No sé, pero yo ahí también voy a hacer 10-10. Igualmente. Vamos a esperar que compañeros lo atiendan y eso. Ya, y después de eso hago 10-10. Ya son las 11:30 y yo mañana tengo que ir a trabajar. Me retiré del hospital y voy a buscar al compañero Rodríguez que está en Los Santos Custom. 10-4. Todavía no he regresado el muchacho, ¿verdad? No, está la otra patrulla del... ¿Y la otra patrulla? Arriba. Mira,
Mátale. Diatre, pero papi. Mira. Exactamente. Llegalo. Dios, bendición. Yo también me cuide. Mira tu país ahí. Bye, bye, nos vemos mañana. Dale. Ese carro en el medio era. Se lo roban, lo dejan en medio, se ven estúpidos. Si se roba un carro, coño, marcarlo al lado. Dígame. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Bien, tío? Sí. Hola, hermano mío. ¿Cómo estás? ¿Qué hay, brother? Ah, tranquilo. ¿Cómo estás, tío? Hace tiempo bien, no te veo. Ah, estaba de vacaciones por ahí. Ah, eso es bueno. Sí. Me pedí un par de días para despejar la mente. La ciudad está muy, muy caliente. ¿Y para dónde fuiste? Camping. Campeón de la familia. Ya. ¿Y tú? Mira, pero que no viene a trabajar. Tú estás bien. ¿Quién dice, bro? Yo vengo si aquí, casi no te veo. Mira, yo acabo de salir de una cirugía. Ayer hice una cirugía. Yo no estoy aquí en este piso, pero estoy allá arriba. ¿En el segundo? Sí, segundo y tercero. Ah. Si no estoy en cirugía, estoy en reunión. Siempre hay algo que hacer. El oficial hizo web, se fue con Cristo y Amanda también se va con él. Vale, nos vamos todo el mundo. Espera, a todo el mundo los vamos. Buenas noches. Buenas noches. Cuidado, pues se me cuidan. Igual, cuídate. Dale, dale, cuídense. Buenas noches. Bueno, se lo llevaron. Sí, sí, digamos. Míralo. ¿A qué? Pablo. Me veo un hombre armado, hay un hombre armado, no sé dónde. Cuídate, vamos a ir a ese hombre armado, a ver. En la tequila. Vamos para allá. Pero mi carro no prende. ¿Salió el compañero ya? Se lo llevó Dios. ¿Cómo? Enfermera. Ah, mala mía. Yo creo que tú estabas montado, ¿no? Yo creo que tú estabas montado. ¿Para dónde fuiste? A que la cura se llevara la otra. Ah, sí, que la compañera. Bueno, la enfermera dijo que se lo llevó Cristo. Eso le dijo. Era aquí. Estaba al parecer allá arriba. ¿Todo bien? Sí, está todo bien. Parece que hay un auditorio dando vueltas hace rato ya. La máscara. La máscara, por favor. Dale, vente. Gracias. Porque me da miedo salir agua porque el tipo me sigue muerto. Dímelo. Ahí anda un Audi negro subiendo y bajando. ¿Por aquí? Subió para allá arriba hoy y abajo como tres veces. Para que echan pendiente. ¿Se fue con él? Está bien. Sí, por ese mismo chico. Hay un Audi negro está por aquí subiendo y bajando. Pero imposible que llegue a ser él, posible. ¿Sabi? Sí. Dime. Bueno, ya no. Me corroboraron que ya está todo bien. Ok. Al parecer fue una falsa alarma. Dale. Vamos a ver aquí. Bueno, si todo está bien. Y dice, aquí en la zona tengo una baby, sí. Sin siquiera jugar, solo le dice que la mande, que le mande saludo a Gaby. Mande saludo a Gaby. Y se vuelve loca, está, baile, me tira. La baby, ¿cuál es la baby tuya aquí? La que estamos persiguiendo, la que quiere entrar, esa que está ahí. Ya voy para comisaría de 10-10. Mi padre.
Ay, poco chocó con el poste ese. ¿Ya el compañero se recuperó? La enfermera dijo que se lo llevó Cristo. Esto fue lo que dijo la enfermera, sí. ¿Cómo así? Eso fue lo que dijo. No, pues bien. No, no me dijo nada, yo pregunté, me dijo, ah, se lo llevó. Así fue lo que me dijo. Oh, Dios, ya, pues bien. No quiso responder, parece. No encontraron pulso o algo. Lamentablemente. Bueno, yo hoy también voy a hacer mi 10-10. Sí, yo hoy también. Estamos terminando aquí en Los Santos Custom y nos vamos. Sí, yo me voy a ir ahora a ver una película de vaquero. Hombre, no. Yo decir, yo me voy a ir a dormir que me hace trabajo y tú ves una película de vaquero. No ves toro, me avisa. Si ves toro de las bolas del toro, me avisa. Me avisa, se llama Wes. ¿Ah? Ay, Luli, yo no sé nada. ¿Es mi patrulla? Ah, oh, sí, es mi patrulla. Se fue a justicia. Ay, ay, cuidado, porque mira, está malo. Esa baby tuya, yo no sé cuál es, pero mañana cuando la vea, te mandamos un saludo. Ok, Graviel. Daniel, gracias por el like. Ay, yo no sabía esto aquí. ¿Qué es esto? Mira. Cuartito de pistola y así, no sabía. Mira, Jin había abrió ahora. No creo que trabaje en una tienda, no me acuerdo, pero eso es bien buena onda. Le ayudo mucho, le inicio el juego ya. Puede ser, no sé si él, yo creo que tú estás hablando de Florencio, es el único que mueve la narga ahí. Una onda como amigo. Bueno, buenas noches a todos, te voy a dar 10-10, nos vemos mañana. Igual para ti, papá, gracias, buen servicio, que descanse. Igualmente, ya está viendo la película Vaquero. Allá vamos. Me cuenta si viste las bolas del toro. Garayza. Es una baby. Oh. Está bien, tranquilo. Pues mañana si la ves me dice, pues yo le mando un saludo de parte tuya. Oye, ya yo me voy ya. Mañana tengo que trabajar. Sí, de Graviel. Está mi mujer aquí, bien tóxica. Está ahí peleándome. Escúchala. La escucha. Está tóxica hoy. Tóxica. La tóxica. Pues era, dice Graviel Gómez, la baby de Graviel, ¿verdad, Graviel? Buenas noches, Graviel, lo veo mañana, cuídate, que descanse igual. Me alegro que te guste mi stream, que me alegro, en verdad, estamos tratando de hacer lo mejor que podamos. Lo mejor que podamos, pero lo veo mañana, que descanse todo, buenas noches a todos. Lo vemos mañana, espérate, déjame apagar aquí porque después la policía me escucha todo lo que digo. Vamos a conectar la radio. Ahora sí, bueno. Lo vemos mañana todo. Que tengo el vaso aquí, no veo nada. Bueno, nos vemos mañana, que se nos cuida a todos. Y gracias a lo que siguieron mi página hoy.
y los vemos mañana, si Dios lo permite, me da vida. Chao.